pandemia. La Ciudad de México va a volver a pintarse de arcoíris con la marcha del orgullo LGBT+. Será un espacio de reencuentro, de celebración también, porque hay que decirlo, el país ha avanzado. No al ritmo que quisiéramos, pero ha avanzado en agendas como el matrimonio igualitario. Y la capital es vanguardia en el reconocimiento de las infancias y adolescencias trans. No es un favor, no es un capricho. Todos los derechos son para todas las personas. Y aunque hay avances, el camino todavía es largo. Hay que recorrerlo. Nos hemos acostumbrado a decir LGBT, dejando relegado el más. Cuando detrás de ese símbolo hay personas, muchas, detrás del más, hay otras identidades, hay otras expresiones de género, hay otros modos de amar. Detrás del más están, por ejemplo, las personas queer, las no binarias y de género fluido. Todas ellas viven en una constante lucha por ser reconocidas, validadas, nombradas, amadas y con acceso a sus derechos. Ser parte de este más es afrontar una realidad adversa que condena al estigma, a la burla, a la falta de oportunidades laborales, al acceso a la vivienda digna, a la educación y, sobre todo, a la libertad. Es luchar contra todo aquello que siempre nos han dicho que es normal, correcto y válido. Es también insistir incansablemente en que otras personas respeten algo tan básico como los pronombres. Ser ella en un mundo binario es un acto de valentía, de rebeldía y de amor. Es poner el cuerpo y la vida en defensa de la propia existencia. Es encarnar una lucha política y desde ahí hacerse un lugar en el mundo. Los tiempos que vivimos son convulsos por diversas razones y motivos. Las generaciones más jóvenes están desafiando todo, absolutamente todo lo establecido. Rompen con todos los moldes y marcan el camino del futuro. Son una llama viva que nos dice cada día, día a día, que la ropa no tiene género, que no existe tal cosa como peinados de hombres y peinados de mujeres, que no hay juguetes para niños y juguetes para niñas. Nos dicen que los constructos del pasado son una prisión y ellas tienen sed y hambre de libertad. Y paso a paso la van conquistando. Y yo estoy convencida que van a conseguirlo. Porque en la lucha que hoy abanderan, todas ellas se comenzó a labrar desde hace décadas. Y están transformando todos los paradigmas. Y lo hacen, pues, otra vez desde el amor y la ternura y la valentía, la valiente desobediencia. Y su posición es firme. Ellas, ellos y ellas no dejarán dormir a quienes no los dejan soñar. Mañana la Ciudad de México se vestirá con el arco iris, pero también se verán otras banderas y otras expresiones de género. Ellas tomarán las calles porque son una revolución viva. Ellas no dejarán de insistir hasta que haya un mundo donde quepan todas, todos y todes. Yo soy Adela Micha y así comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con muchísimo gusto. Hoy es viernes, finalmente viernes 24 de junio. Y bueno, México, en los temas de hoy, a quien me lo dijo Adela, México que está salpicando sangre. Así lo dijo de manera contundente Monseñor Ramón Castro Castro, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, luego del asesinato de dos sacerdotes jesuitas en Cerocahui. Veremos sus declaraciones y también vamos a escuchar parte de una conversación filtrada del fiscal Alejandro Hertz Manero con el padre de Emilio Lozoya,
exdirector de Pemex, preso y procesado por los casos Odebrecht y agronitrogenados. Hablaremos también, por supuesto, de la marcha de mañana LGBT+, en la Ciudad de México. Estarán aquí los organizadores. En los otros temas, asesinan a la cantante Irma Lidia en el restaurante Suntory del Valle. Más despidos en Netflix, ahora fueron 300. Todo esto y mucho más, hoy que es viernes, muchísimo más. Esta mañana aquí en Me lo dijo Adela, acompáñenme. Bueno, pues sí, efectivamente, mañana sábado, se va a llevar a cabo la 44 Marcha del Orgullo LGBT+, que este año está dedicada a las mujeres de la diversidad sexual. Este evento iniciará al mediodía en el Ángel de la Independencia y va a concluir en el Zócalo capitalino. El gobierno de la ciudad espera que participen por lo menos 300,000 personas. Y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, recordó que la capital del país es una ciudad de derechos. La Ciudad de México es una ciudad diversa, una ciudad que respeta a todos y a todos, que aborrece la discriminación, la homofobia, la transfobia, todo tipo de fobias, y queremos que en esta ciudad todo el mundo se sienta libre, en una ciudad de derechos. Bueno, pues ya nos estamos aquí saludando. ¿Cómo somos aquí de orgánicos todos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? Bueno, de este lado tengo a Georgina González, a Mario Bustamante. Bienvenidos ambos. Ellos son integrantes del comité incluyente de esta marcha número 44 del Orgullo LGBT+, de la Ciudad de México. Este lado. Aquí la mamaquita Maca Carriedo, que ustedes todos conocen muy bien. Quique Galdeano, a quienes todos ustedes también conocen muy bien, CEO de Pink Box, influencer, creador de Escándala, amigo de la saga, amigo de la Micha, pues todo eso, todo eso. Te amo. Y Leonardo López Ramírez es parlamentario de los derechos de la comunidad LGBTQ+. ¿Cómo estás? Muy bien. Me da gusto saludarte. A ver, cuéntenme de la marcha. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a estar? ¿Qué esperan? ¿Y cómo vamos? Pues van a pasar muchas cosas. Primero, pues es la primera vez después de 2 años. Sí, después de pandemia, en donde la marcha va a regresar a las calles como la conocíamos antes de la pandemia, que aunque sí hubo movilizaciones en las calles en los años anteriores, no había sucedido como la conocíamos antes de la pandemia, ¿no? Entonces, hay más automotores registrados que nunca, ¿no? La ocupación hotelera en la ciudad está más del 80%, lo dijeron ayer en una. Entonces, creemos que vamos a romper un récord de asistencia, que eso nos emociona muchísimo, ¿no? La jefa de gobierno dijo 300,000 personas, se calcula. Es la primera vez que un gobierno de la ciudad da una cifra de ese estilo. Pues sí. ¿No? Entonces, pero son muchos. Yo creo que va a haber mucho más. En realidad, pensamos que es gobierno siempre ofrece cifras conservadoras. Sí. Nosotras consideramos que va a llegar más de 1,000,000 este año sin problema. Wow. Y algunas personas hasta apuestan que sí llegamos a los 2,000,000. Bueno, es que pero 1,000,000 quieren sin problema, salir, sí. No han salido. ¿No? Sí, justamente. Claro, quieren salir. Y además, digo, tuvimos que adaptarnos a idear un modelo de marcha virtual, ¿no? Que lo hicimos los dos años anteriores, por ahí estuvo Maca, estuvo Quique. Entonces, al final creo que eso nos sirvió para poder recordarle a la gente el porqué de la marcha. Entonces, va a ser bien interesante ver esa energía con la que después de que la gente sepa por qué está marchando, regrese a las calles, ¿no? Entonces, creo que eso va a ser muy poderoso. Pues sí, sin duda. ¿Tú vas a estar por ahí? Ahí voy a estar. Vamos a dar el banderazo
y luego pues a conducir una parte del concierto uh-huh. en el Zócalo, que también hay muy buen elenco este año en el concierto. Como que a todos nos surgía y todos dijimos que sí, ¿o qué pasa? Claro, ¿cuál es el elenco? Cuéntenos. Un elenco LGBT, o sea, diverso. Gran mayoría, okay. Exacto. Entonces, en realidad son talento de la diversidad. Está Patti Cantú, está Este Man, está Samo, Rusi, Maviland, Cristian Chávez, León Leiden, el elenco de La Más Draga, de Nueva York viene John Cameron Mitchell, Janet Chao, Flor Amargo, Cecil, Dani Calvario, una chica de Guadalajara, Emma, Nick Ball, Tandy Zuno, Gia Gon, Romy Marcos. O sea, viene cañón, ¿no? May Queen. Romy Marcos, hija de Niurka. Sí. Oye, a ver, y acá de este lado, por ejemplo, yo voy a estar en el otro escenario de la marcha. ¿Aquí qué onda? O sea, porque a mí me gustaría saber, digo, hay varios comités, ¿no? Sí, ¿qué yo pasa estoy con eso, escenarios? Digo, no entiendo. ¿Por qué no nos unimos? Tú vas a estar en el otro. Yo voy a estar en el otro escenario. ¿Por qué pasa eso? Vaya, vaya. No entiendo. No, a ver, somos amigos y la verdad es que creo que... son compañeros. Compañeros, compañeros. O sea, ¿por qué no nos unimos, no? O sea, ¿qué pasa, Mario? ¿Por qué hay pues mira, o sea, al final... Siempre ha habido, o sea, es como histórico que hay muchos grupos convocantes a la marcha, okay. ¿no? No solamente es uno, y eso es histórico, ¿no? Y específicamente este año, pues, son tres grupos los que están convocando principalmente a la marcha. Y bueno, o sea, voy a decirlo honestamente, con el grupo del otro escenario específicamente, tenemos diferencias sustantivas en cuanto a narrativa, discurso, representación, ¿no? Probablemente, ¿no? Entonces, sí, al final eso no nos permite compartir espacios porque creo que hemos construido nosotros ¿Pero una ¿Pero por qué narrativa. Hay un asunto de lana aquí o qué? Pues yo, nosotros no cobramos la participación de ninguna persona ni de automotores y ellos sí. ¡Ándale! Principalmente. Es que, chicos, y ahí es donde a mí me gustaría decir... Y que justo decir... no se trata como de entrar en una guerra, ¿no? Sino se al trata contrario, de encontrar o sea, yo... puntos... De encuentro. De yo encuentro. Sí les diría, o sea, ¿por qué no nos juntamos, no? O sea, creo que ahorita está muy... Miren, yo veo que la ultraderecha está súper organizada, ¿no? Hay un discurso de odio sumamente fuerte, hay mucha discriminación y ahorita es cuando más tendríamos que estar todos unidos, ¿no? Yo sé que tenemos diferencias a veces hasta irreconciliables, pero yo creo que en este momento todo el colectivo LGBT tenemos que estar unidos a pesar de todas las diferencias y yo a mí sí me gustaría invitarlos a todos a que tengamos puntos de encuentro, no solamente a los comités, a las organizaciones, a los medios, a los influencers, o sea, ya tenemos que unirnos porque sí definitivamente yo sí veo que hay una narrativa pues que está en contra de todos los derechos LGBT. Sí, creo que al final ese chip se tiene que cambiar históricamente, ¿no? Porque hay todos estos grupos distintos. A ver, al final están buscando lo mismo. Definitivamente, ¿no? Definitivamente. Pero de pronto traen diferencias de carácter tan personal que a mí me ha tocado estar en reuniones donde discuten que se bajaron a la pareja, ¿no? Cosas así. Oye, oh, yeah, yeah, no, ya, yeah, ¿qué está pasando? Relaciones abiertas, mujer. Ya troné, creo, mi propio comité. No. Nadie roba a nadie. Entonces, creo que también todos deberíamos de reflexionar un poco qué es la prioridad. Si la prioridad somos nosotros mismos y si la prioridad es un interés personal, o si la prioridad es el avanzar por nuestra comunidad y por... Pero cuando tú dices tenemos diferente ¿no? narrativa, ¿a qué te refieres? Pues yo, por ejemplo, sigo sin entender por qué convocan una rueda de prensa, que digo, no tengo nada en contra, pero con Lin-May y Carmen Campuzano, por ejemplo, como voceras de la comunidad LGBT, cuando hay un montón de gente LGBT que tiene una voz y tiene cosas importantes que decir... Como, y que digo, si quieren ser aliadas, bienvenidas, ¿no? Pero desvirtúan. Pero ¿por qué pasarles un micrófono para que den ellas, hablen por la comunidad? O sea, yo creo que hay varios, bueno, por ejemplo, a mí cuando me invitaron dije, adelante, ¿no? O sea, vamos, creo que está Pepiteo, están los Jonas Bloggers, pero sí. Creo que... Harta celebridad también. No, o sea, creo que también hay mucha gente, ¿no? Que
Lin-May, por ejemplo, siempre ha estado como, bueno, yo lo que he escuchado, pues digo, en favor de... ¿no? Por supuesto, son aliadas. Pero... Las aliadas son totalmente bienvenidas y los discursos de amor y paz e integración son súper valiosos. Sin embargo, es sumamente importante que nosotros hablemos por nosotros. Definitivamente. No desde el, yo creo que merecen esto, yo creo que podría ser esto. Tenemos que hablar nosotras por nuestras necesidades, hacernos visibles y presentes en cada espacio. No está bien que inviten aliadas para hablar de nuestras agendas, porque nosotras tenemos una voz. Hay, digo, ya yo ya entrevistando aquí. No, hay como relación, o sea, se juntaron todos los comités. Sí, o sea, al final, digo, es algo que yo celebro, ¿no? Que al final sí se pudo llegar a un punto de diálogo que no se había llegado antes, ¿no? Como el poder compartir un banderazo de salida. Entonces, van a estar al final, los tres. Sí, o sea, al final va cada uno de los tres grupos va a dar un mensaje a través de una mujer de la diversidad, que eso fue una cosa que se acordó. Otro ¿quién logro. ¿Quién va a dar el mensaje? Desde nuestro comité va Natalia a ser Lane. Natalia Lane. Ay, wow. Natalia Lane es una activista increíble. Sí. O sea, es una hermana. Y creo que justamente hemos podido llegar a estos puntos. O sea, va puntos. A haber distintos contingentes, digamos, entonces. Sí, bueno, o pues, todos pues van a ir por el mismo camino, ¿no? Pues, por ejemplo, una cosa en la que estuvimos de acuerdo y que también celebró es que esta marcha se enfocara en el alto a la violencia hacia las mujeres de la diversidad, ¿no? Entonces, al final, ese fue un punto de acuerdo al que se llegó. La comunidad y entonces, trans, al final, justamente, lo que queremos es que las mujeres de la diversidad sean quienes encabecen la marcha. Entonces, van a ser mujeres trans, mujeres lesbianas, mujeres bisexuales, ¿no? Que eso es algo histórico que no se había logrado en 44 y años. Y sobre esto, Leonardo, tú estuviste ayer, fue ayer, ¿no? Claro, en sí, el Senado ayer, de la República. En el Senado de la República presentó una iniciativa para que se adicionen algunos agravantes al artículo 25 del Código Penal Federal, que precisamente habla del feminicidio, ¿no? Pero que muchas veces no se incluye a las mujeres trans en este tipo de leyes que avalan y protegen a nuestras mujeres. Y es súper necesario que se empiece en materia legal también. Está increíble el Pride, está increíble la marcha, pero creo que no nos tenemos que olvidar que realmente somos una causa, ¿no? Y somos una lucha. Y así como vamos a salir a las fiestas, a todo esto, también hay que seguir en las fiscalías, en los tribunales, en las legislaciones, y que no se pierda ese sentido, ¿no? Que no se haga de esto como algo de farándula o de... que también está padre, pero no olvidemos nuestro sentido de lucha. Uh-huh. Que sea un gran espectáculo. Es un carnaval, ¿no? Con causa. Es un carnaval. Con causa. Exacto, no sin duda. Yo lo decía el otro día, es un carnaval, ¿no? El desfile es un carnaval. Y hay que celebrarlo, pero también decía yo al inicio que hay mucho camino todavía. Definitivamente. ¿No? Por delante para... Pues para lograr la igualdad en sus derechos. O como decimos políticamente, esta marcha es de fiesta, de lucha, de protesta y resistencia. Pues sí, tienes muy bien políticamente correcto. Claro. Que eso se logró un poco a partir de la pandemia, cuando se hizo la marcha virtual en Canal 11. Tuvo mucho contenido de pronto. La gente volteó a verlo porque sí tenía a sus invitados y a sus artistas favoritos, pero había contenido y había cápsulas. Se hizo una producción muy grande para poder... ¿Cuántas horas de transmisión? Fueron 10 ¿no? horas de transmisión. ¿Fue un teletón gay? Bueno, ahí tocaste un tema bien interesante. Ahí tocaste un tema bien interesante porque justo nos dimos cuenta que la virtualidad es algo que no tenemos que soltar y que no se tiene que perder porque el mensaje llega a gente de otros estados de la República o inclusive a personas que no han salido del closet, por ejemplo, y están en su cuarto viendo el celular. Entonces, de pronto recibíamos mensajes en las redes sociales en estos 2 años de virtualidad en donde nos decían gracias por hacer esto, gracias por darme esta representación. Y justamente esta marcha va a tener una transmisión especial donde van a poder seguir la transmisión desde el banderazo de salida hasta que termine el Zócalo a las 10 de la noche. Eso. A través de las redes marcha LGBT. Pero esa es otra conducción. Pues va a estar enlazado. O sea, al final sí va a ser una transmisión especial. Okay. Entonces, sobre todo en el concierto, la gente va a poder ver el concierto completo y entonces nuestros conductores de la transmisión virtual van a ser los mismos conductores del concierto. Y al mismo tiempo vamos a recordar estos esfuerzos que se hicieron virtualmente y vamos a pasar... tanto en el Zócalo como en la versión virtual, varios de estos contenidos que tú mencionas. Justamente en los cambios de banda vamos a aprovechar para poner un poquito de información. Claro. ¿No? Y de sensibilización. Que eso no puede ocurrir en la marcha, ¿sabes? O sea, a ver, la marcha en sí es un carnaval. Sí. Esto que tú dices, Leonardo, llama pues especialmente mi atención porque
A mí personalmente me duele mucho por todo lo que tienen que pasar, sí las mujeres en general en este país, pero sobre todo las mujeres trans, sí. ¿No? Aquí en este canal de La Saga estamos transmitiendo, de hecho, durante todo este mes del Orgullo Gay, del Pride, una temporada especial que hicimos con Las Perdidas, ¿no? Oh, a las que todos conocemos. Las amamos. ¿No? Exacto. Están muy cotorras. Y ellas en alguna entrevista me platicaron, y lo han contado en sus programas, pues cómo ellas han sido tan violentadas, ¿no? Tan violentadas. Entonces me parece que es un tema en el que hay que centrar nuestra atención, ¿no? Sí, son sobrevivientes y creo que son como... ya se ha legislado mucho a favor de los gays, de las lesbianas, etcétera, pero son específicamente vulnerables las mujeres trans. Yo hice un trabajo previo, obviamente, a la iniciativa, y en verdad es alarmante ver todo lo que sufren, sobre todo... Un trabajo de investigación. Sí, claro, tortura, ¿no? Los cuerpos, cuando llegan a las fiscalías, cuando llegan a los MPs, que les retiran, pues, o sea... Tienen signos de tortura, que les retiran sus artículos de identidad, etcétera. O sea, en verdad, son crímenes sumamente impactantes. Son crímenes de odio. Literalmente. No, y hay que decirlo también. Y de género. Exactamente. Sin duda, de género. El promedio de vida de una mujer trans aquí en México es de 33 años, ¿no? Es terrible. 35 años. Así es. Entonces, México es el segundo lugar con más crímenes por homofobia, transfobia, lesbofobia, o sea, es ridículo. Y todo se reduce a que no tenemos educación, ¿no? O sea, si no hay educación en el por ejemplo, de la sexualidad, pues vienen este tipo de desinformación, ¿no? Ignorancia. Claro. Entonces, yo creo que sí le tendríamos que apostar completamente a la educación para que, pues, la gente entienda que no hay nada que curar, ¿no? O sea, no tienen por qué mandar a la gente. Ahorita acabo de estar en Guadalajara en el Pride y nos decían que están incrementándose mucho las terapias de conversión. Entonces, de repente... novias de chavas... Esa sí es una tragedia. Exactamente. Novias de chavas desaparecen y se dan cuenta que las mismas familias, ¿no?, las mandan a centros que les dicen que les van a quitar la homosexualidad, ¿no? Llámese electroshocks. Hay para las mujeres violaciones correctivas, ¿no? O sea, que les dicen, no, es que tú no has probado lo que es un hombre. Entonces, las mismas familias mandan a las hijas a que tengan relaciones sexuales con hombres para que... Pues, yo te voy a hacer mujer, ¿no? Exactamente. Entonces, es... Realmente se está legislando, ¿no? Hay una iniciativa, ya creo que en la Ciudad de México aquí ya están penalizadas, pero todavía falta la federal con la iniciativa de Alejandra Lagunes, de Patricia Mercado y de Citlali. Sí, todavía está pendiente. Lleva cuatro años. Sí. O sea, ¿qué está pasando? Y que ¿por pronto, qué no? Porque en la Ciudad de México es así, se nos olvida, pero no es lo mismo ser gay en la Ciudad de México. Que en otros estados. Esta de la es República. La ciudad de las libertades. ¿No? Ayer estuve por Sinaloa y era lo que decía. Queremos que la gente que vive en Sinaloa, en Chihuahua, en Sonora, que son estados súper machistas, tengan la oportunidad de salir a la calle y besarse y vestidos como quieran y agarrarse de las manos. Y es una realidad que todavía en los estados del norte vemos muy lejos. Definición. Sí. Afortunadamente tenemos cifras acerca de las realidades de algunas poblaciones, pero todavía nos faltan las realidades de muchas otras. No hay incidencia política para lesbianas y bisexuales porque no tenemos cifras. Entonces, como no tenemos cifras, no tenemos modo de exigir al Estado que haya una incidencia pública. No hay programas para nosotras, no se nos contempla ni en la población de las mujeres ni en las poblaciones LGBTIQ+. Atienden programas específicos para hombres gays o para mujeres trans en algunas ocasiones, si bien nos va, uh-huh. Pero las lesbianas y las mujeres bisexuales no estamos presentes en ningún tipo de estrategia pública. Ya. Y que ahí tocaste un tema bien interesante que es el machismo. Yo creo que justamente el lema de este año de la marcha es: las calles son nuestras por una diversidad libre de odio, violencia y machismo. Y yo y todos quienes formamos parte del comité estamos convencidos que el machismo es el origen de la homofobia, la bifobia, la transfobia. Y entonces, de muchos otros de problemas. Muchos otros de problemas. Muchos otros problemas. Y justamente esto de que las mujeres encabecen también es un acto de parte del comité de unirnos a la lucha de las mujeres del 8M, del alto a la violencia, ¿no? Ahora, ¿hemos avanzado en eso?
en una nueva masculinidad. ¿Verdaderamente hemos avanzado en eso? Les pregunto. Pues yo creo que hay mucho trabajo que hacer. Inclusive dentro de la misma comunidad todavía hay muchos hombres gays que tienen actitudes súper machistas, ¿no? O incluso entonces, una lesbofobia internalizada que no se dan cuenta que la tienen, que no hay manera de hacérselos entender, ¿eh? 100%. Entonces creo que también ahí es un trabajo de reflexión propia y de decir, a ver, estos estereotipos que tengo tan arraigados desde niño que me dijeron, a ver, si eres hombre, te tienes que comportar así, y te tiene que gustar azul, el azul, y los te tiene que son jugar carrito, fútbol. Y si eres, y si al final eres, naces con una vagina, pues entonces tienes que usar el rosa, tienes que jugar Barbie, etcétera. Entonces esos estereotipos suman, los objetos tienen género, ¿no? Pero entonces, ¿sabes qué me preocupa? Por ejemplo, lo de Buzz Lightyear, ¿qué está pasando? Yo estoy viendo muchísima... A ver, es lesbofobia, ¿no? Entonces, es un escándalo. Es un escándalo. Vamos a poner en el zócalo. Es un escándalo. Sí está cañón. O sea, dices, bueno, sí hemos avanzado y luego pasan estas cosas, ves Twitter y a mí me da ya miedo, ¿no? O sea, dices... ¿Qué pasa con las nuevas generaciones? Bueno, aquí en el papás, mismo ¿no? chat, ¿no? ¿Viste el que pusieron ahorita? ¿Cuál? Yo los respeto, pero no anden con sus cosas y sus exhibiciones. Pues igual los heteros, entonces, eso ¿no? No es respeto. Lo mismo. O sí, sea, es condicionado no el respeto. Punto. O decir, yo apoyo mucho a los gays, hasta tengo amigos. Pues, tampoco, ¿no? Somos cachorritos. O sea, ¿no? Es entender hasta cómo comunicas cuando quieres ser aliado. Sí. ¿Cómo viste la respuesta ayer en el Senado? Veo una respuesta sumamente polarizada, veo una derecha que es muy conservadora todavía y es preocupante que en los gobiernos tengamos gente tan cerrada, o sea, esa es la palabra. Veo una izquierda como un poquito que empieza a dispersarse, hay diferentes maneras de pensar, pero es preocupante lo que dicen. Ayer en un canal, en el canal del Congreso y en la página oficial del Senado lo estaban transmitiendo y era increíble todos los comentarios de odio que había en la transmisión en vivo. Que los maten, porque están ahí, que los saquen, que no les den un espacio. Ayer fue el primer parlamento y todas las iniciativas fueron en pro de la comunidad LGBT. Uh-huh. Y es histórico, literal. O sea, es una lucha que lleva toda una vida y que todavía queda mucho camino por recorrer. Pero ya estuvimos ahí y creo que ese es un gran paso, ¿no? Para, en materia legislativa, para que podamos seguir luchando por nuestros derechos. ¿A qué te dedicas tú? Yo estudio todavía, estoy en la universidad. Sí, estás bien jovencito. ¿Qué estudias? Estudio la licenciatura en Gobierno y Administración Pública. Ándale. Sí. Pues es que es desde ahí, ¿no? Donde se puede incidir verdaderamente. Y desde muchas trincheras, ¿no? La comunicación. Sin duda. Al final creo que desde pues, todas las trincheras podemos sumar. La toma de decisiones, pues, está en los puestos, ¿no? De poder. Y es donde tú puedes, donde se puede incidir. En donde más se ha avanzado. La ciudadanía, Claro, en donde más se ha avanzado es en cuestión legislativa, pero culturalmente todavía tenemos un retraso enorme. Es que hay un machismo acendrado, y unos atavismos que venimos arrastrando por siglos, Así es. Yo sí empezaría a luchar, ya no solamente en el tema LGBT, o sea, sí abogaría por la unión entre, por ejemplo, mis papás son católicos, ¿no? Tal vez yo no coincida con el dogma, ¿no? Con sus creencias, pero es bien, bien importante esto. Ellos son muy católicos y yo respeto eso, ¿no? Si los hace mejor persona la religión, está bien padre. Y todas las religiones creo que es eso, es amarás a tu prójimo como a ti mismo, que pues no pasa cuando hay estos crímenes, ¿no? A menos que sea gay, algunas veces. Entonces, y de igual manera, yo veo a mis papás después de 11 años que empecé en esto, ¿no? De la comunicación, yo veo que, mira, yo con OnlyFans, me encanta encuerarme, Cipolite, y ya dicen, han de decir, bueno, es todo lo que me dicen que está mal mi hijo. Pero, regios. Pero lo veo feliz, no le hace daño a nadie. Bueno, go, ¿no? Entonces, creo que tenemos que pero encontrar... Pero no todos los padres. Definitivamente. No reaccionan y responden de esa manera. Pero, entonces, hay que ver, ok, si no está, tal vez no lo entienda, ¿no? O tal vez no entienda tampoco que el lenguaje bien no inclusivo. Entender, Ajá, está bien, pero tenemos que respetarnos, ¿no? Pero también yo creo que ahí es parte, y yo me he dado cuenta, al menos en mi experiencia propia,
muchas veces crecemos en un ambiente de machismo y está en nosotros mismos el educar a nuestra familia, a nuestros amigos, el hablarles. Si nosotros, creo yo, actuamos con naturalidad y empezamos a platicar con nuestros papás, con nuestros abuelos, nosotros también podemos hacer que ellos cambien su manera de pensar. El respeto que tiene al menos mi familia a la comunidad ahora, al que tenía hace, no sé, 5 años, hay un abismo sumamente grande. Mi familia de hace 3 años simplemente era mucho más cerrada, era mucho más machista. Y ha sido parte también de un mérito propio. Y creo que como comunidad, en vez de pelear y discutir y todo eso, deberíamos de enfocarnos en eso, en informar, en dar como... enseñar lo que realmente somos, ¿no? Que no se satanice todo lo que hacemos. ¿Creen que hay excesos en la comunidad? Pero también los heterosexuales. Exacto. O sea, es lo que no me dejaste terminar, pero es lo que yo iba a decir. Luego brincamos así, ¿no? Bien raro. Exacto. Pero... excesos propios y particulares de la comunidad LGBT más que molesten, irriten o, a la otra comunidad hetero. Yo creo que los excesos son parte de la humanidad misma. Todas las personas somos igual de diferentes y tenemos un potencial bueno y malo, socialmente aceptado y socialmente despreciable, independientemente de nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género. Yo conozco muchas personas heterosexuales y conozco muchas personas de la población LGBTIQ+, y no podría diferenciar entre sus vicios, sus carencias. Pero con sus... este ánimo de ser escuchados, de ser vistos, de ser reconocidos, de tener sus derechos, ¿han visto o reconocerían algunos excesos? Yo pienso que sí los hay. Mucho de pronto sí los hay, en este ánimo de ser respetados y demás. De pronto, quizás una parte se convierte hasta tantito intolerante y brinca antes de lo que tiene que brincar, totalmente lo creo. Del otro lado, también creo que lo toman con exceso, como exceso, cuando simplemente quieres hacer lo mismo que el otro lado. Ahora sí se están pasando. Ahora sí se están pasando, se agarraron la mano en público. Se agarraron la mano en el cine. O se dieron un besito. Hace poco había historias ahí con discriminación en cines, ¿no? Por ejemplo. Bueno, hace poquito, en ¿qué fue? Reforma 222, que fue la marcha lencha la semana pasada, ¿no? Sí. Unas chavas que traían sus pancartas en la marcha entraron a la plaza porque querían entrar al baño con sus carteles y así, y los policías, ¿qué van a saber los policías? Las empiezan a sacar porque pues esos mensajes como que de plano no checaban, y ves la palomita de Nike en la tienda, multicolor. ¡Oh! Y les dice, bueno, ¿y ellos sí pueden? No, eso es diferente. Esto sí vende. Eso no retrata una sociedad. Retrata el poco conocimiento de ese policía en ese momento. Y como él, ¿no? Hay muchos otros, y como él, ¿no? Hay que decirlo, sin duda. Pues nada, yo me gustaría preguntarte, en esta investigación que hiciste, claro, ¿qué descubriste, qué viste, con quiénes hablaste? ¿Qué descubrí? Pues bueno, estuve revisando muchísimas carpetas, muchísimos casos. Creo que me empaticé muchísimo con las mujeres trans, y era algo que ayer decía. Como comunidad necesitamos unión, y yo no necesito ser una mujer trans, o yo no necesito ser una lesbiana, o yo no, para defender a toda la comunidad. Muchas veces entre nosotros mismos nos polarizamos, y eso es lo que a mí me queda, ¿no? El hecho de que pueda ser una voz de mis hermanas trans, y que pueda, pues, de una u otra manera crear una iniciativa para que se legisle a favor de ellas. Son sumamente vulnerables, y además de eso... hay mucha marcha, hay mucho por el feminicidio, por las mujeres, por la lucha de las mujeres, pero se olvidan mucho de las mujeres trans. Entonces creo que se deben incluir, ¿no? Al final del día son mujeres. Y las leyes que protegen a las mujeres deben proteger también a las trans, no solamente a las mujeres cis. Bueno, entonces mañana, convocatoria, cuéntenme. ¿A qué hora? ¿Desde dónde hagan su...? Sí, Mario, pasa una vez yo todo. En el Ángel de la Independencia, la cita es a las 10 de la mañana. Va a haber ahí una serie de actividades. De este lado, por ejemplo, estaremos aplicando pruebas rápidas de detección de VIH para cualquier persona que quiera hacerse la prueba. ¿Va a ser un contagiadero aquello? No, pues obviamente las recomendaciones que hacemos, utilizar cubrebocas, guardar la sana distancia dentro de lo posible. De hecho, en las redes sociales pueden ahí ver las recomendaciones que nosotros hacemos para la marcha. El evento protocolario, el banderazo de salida, arranca 11:30. A las 12 se da el banderazo de salida y arranca la marcha hacia el Zócalo.
y el concierto en el Zócalo empieza desde la 1:30 de la tarde, entonces pues para que puedan ahí tener su itinerario. Ok, y perfecto. Y de este lado. Al escandalabús. No, mañana no me voy a trepar. Voy en representación. Exacto. Y soy gran aliada, eso sí, sí, eso lo sabes. Sí, eso sí. Pero no me gusta esta cosa de este lado vamos a tener, de este lado que van a tener. Porque, pues, de entre ustedes empieza la rivalidad, ¿no? Esta cosa, yo no sé si de egos o de qué cosa, ¿no? Sería bueno que para la próxima marcha estuvieran y fueran todos comité, juntos, ¿no? Sí, un solo comité organizado. Ojalá. Pero era bien confuso cuando... a mí también me invitaron, ¿no? Pero a mí otro. ¿Pero cómo otro? ¿Quién? Que siempre sí, pasa. Final, sí, siempre es muy confuso. Sí. Pero bueno, esperemos que el otro año sí se... Hay que sí conciliar, ¿no? Yo creo que el objetivo es el mismo. Quizás las formas y los caminos sean distintos, pero creo que de algún modo se puede unificar. Pues bueno, por lo menos este año pudo haber diálogo, ¿no? Que eso es algo que celebro que no había pasado en mucho tiempo, okay, ¿no? Pues simplemente sí. No podían hablar. Se descalificaban unos a otros, claro. No podían hablar. ¿No? La conciliación también puede ser. Justo, cuando el diálogo viene desde la descalificación, todo cambia. Porque podríamos reconocer lo que se está haciendo bien. Claro. Lo estamos haciendo bien de este lado, del otro. Y hagámoslo juntos, ¿no? Pero si el diálogo juntos, viene, ¿no? De principio de la descalificación, entonces también ahí la comunicación pues, es mucho más complicada. Sin duda. ¿No? Además, la conciliación también puede dar como resultado no estar de acuerdo. Ah, no, ¿qué bueno, fue, ¿qué fue sin lo que duda pasó aquí? Pues tuvo no que estamos de acuerdo, escenario. Cada quien su... Estamos de acuerdo en no estar de acuerdo. ¿Pero cada los quien escenarios van a estar en el Zócalo? Sí. Yo no... Pero, ¿cómo va a estar? ¿Cómo? ¿Nos vamos a turnar? No, pues ahí obviamente fuimos... Se hizo un scouting con ambos equipos de producción, okay, en donde se iba a buscar la mejor manera. Eso, por ejemplo, también es algo que celebro que no había sucedido, ¿no? O sea, que no sea yo me monto aquí porque sí y yo me monto acá porque sí, sino que fueron los dos equipos a hacer un scouting para poder medir los decibeles, ver cómo podía ser la mejor manera en que ambos eventos pudieran convivir. Y si yo se lo va, dije desde ¿sí el principio, puede? Si fuera por mí, hagamos un festival en el Zócalo y en la ciudad y montemos, sí, 20 claro escenarios y le damos espacio a talento de la diversidad en 20 escenarios, pero siempre y cuando esté bien organizado y no venga esta lucha desde la descalificación. Sí, sí. ¿No? Todo, porque sí, eso también es una cosa con la que hemos tenido que lidiar. Pero al ¿no? final van a convivir los sí, dos comités. Unos nos vamos a callar. Exacto. Unos nos vamos a callar cuando hable el otro. Exacto. ¿No? ¿Cómo va sí, a ser esta organización? ¿Lo tienen previsto? No, en realidad los dos escenarios van a estar funcionando simultáneamente. Okay. De acuerdo con la medición pues de decibeles. ¡Madre! Pues me madre saludas a mentiras, te va al otro. Sí, mentiras va al otro. Sí. Paola, de acuerdo, ¿no? Entonces, con el scouting, no van a chocar los audios. Okay. De acuerdo con el análisis previo que se realizó, esperemos que así sea y que todas las personas disfruten del concierto que quieran. De eso estar se trata. Y está bien que haya opciones. ¿No? Que la gente tenga la libertad va, ¿no? De claro, poder acercarse y estar presente en el escenario que siente que la representa. Eso y se cambian de escenario y ay, creo me gusta sí, eso, o sea, van a dobletear varios, entonces pues mira, ahí está. Dame, ¿no? Acreditación, o sea, para ir a los... O sea, de facto van juntos, ¿eh? Pues vamos a estar en el mismo espacio. Exacto. Sí. Buscando transmitir el mismo mensaje, exigiendo la misma igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas. En esta ocasión, este comité se fue por... Me decías, o sea, es la lucha por las mujeres. Contra la violencia contra hacia la mujeres violencia de la diversidad. Mujeres. Pero justamente no fue solo este que comité, la sino es que fue yo nada más soy talento del otro, entonces como que no tengo mucho bien la información. Pero ¿no? Al final fue un acuerdo al que se llegó en conjunto, digo, con lemas distintos y con representaciones distintas, pero es un acuerdo en común que la marcha de este año va exigiendo el alto a la violencia hacia las mujeres. Ya. Y la diversidad. ¿A cuál vas tú? Yo no sé, ahí voy a ver en cuál. Es que así no te comenzaron. Ve a las dos. A las dos, las en una y el otro ahí, en otra. Hombre. Sí, hombre. Sí. Oye, y Escándala tiene su... Vamos a tener un nuestro Escándalabús. Nuestro Escándalabús así con pantallas bien bonitos. La Vogue va, es la estrella principal de Escándala. Pues digo, la verdad es que todos los podcasts, Escándala, Más sabe el diablo por vieja, ningún chile tembona. Toda la gente de nuestros Brown Voices ya son 32, ¿no? Empezamos con 5 y ahorita tenemos activistas, pues influencers, también comunicadores. Realmente lo que queremos es cambiar pues mucho la narrativa y justo informar, ¿no? De sexualidad, de derechos, de cómo
puede ir evolucionando también la deconstrucción, realmente darle calidad al contenido, y eso es lo que estamos buscando, ¿no? ¿Qué te vas a poner? O quitar. Tal vez yo estaba pensando. Sí, un crop top, me quito la camiseta ya, hombre. Okay. Va a llover, entonces. Yo sí me mojo con la gente y quiero vivirla abajo. O sea, digo, no voy a estar en el cochecito, tal vez un tantito. Pero quieres bajar, pero yo sí y quiero estar. Marchar, es la primera vez que quiero bajar y marchar, ¿no? Y fíjate que hay mucha gente que me está diciendo eso, o sea, gente que de años había estado en camioncitos y cosas. Quiere y dice, estar. No, este año yo quiero estar con la gente también. Entonces, o sea, es que yo creo que también abajo se disfruta mucho, ¿no? Es muy diferente. ¿No? Yo nunca he marchado. Por eres bienvenida en el contingente principal. Hombre, gracias. Te voy a dar el banderazo. Qué bueno que me dices. Marcha. Vamos a llevar la mega bandera de las Lenchitudes, que mide 38.5 metros por 8 de ancho. Que tiene la bandera lencha, la bandera lésbica, la bandera bisexual, la bandera trans, la bandera no binaria, la bandera pansexual y la bandera asexual. ¡Ándale! La tenemos bien grandota. Es así. Así que ayúdenos a cargarla, por favor. Pesa 24 kilos. Las esperamos en el contingente principal. ¡Qué padre! ¿Ustedes se van a adornar? Pues... bueno, yo sí me hice un outfit. Ah, pues obviamente. Claro, es el día. Ayer me puse uñas. Sí, pues tú. Yo me mandé a hacer una playera que dice lesbianas que luchan. Eso, muy bien. ¿Y tú? Yo voy a ver qué me pongo, algo exótico, ¿no? Algo exótico. Es el día. Vea mi vestidor, es el lugar adecuado. Es que Adela sí es muy, muy jota. Sí, sí, ¿verdad? Muy, muy, la más. Sí, sí, la más. Me encanta. Adela me encanta. La más. Te enchinas las pestañas. Así son. No. Ay, no. Yo también lo estaba viendo. Yo desde hace rato se lo quería preguntar y dije, voy a parecer frívola, que de pronto lo soy, ¿no? Pero, qué bárbaro, ¿no? Gracias. Te las enchinas. No, nunca, para nada. No podría, yo creo. Está como Maca, que tiene un pestañón de este tamaño. Lallito. Sí. Pero no tan chino. No, chinas están padrísimas. Gracias. No. Oye, te quiero invitar a que vayas a que te entreviste la Vogue. Está haciendo un programa sin cortes. Y está padrísimo el programa. Vino contigo, ¿no? Hace sí, como claro. Y también a ti, Maca. O sea, está entrevistando en un formato nuevo. Vino a la inauguración de acá, de las nuevas instalaciones del canal. Los headquarters. Y ya ahorita, justo en las oficinas de Escándalo, ya estamos produciendo el programa de la Vogue. Y está bien padre. Entonces, me encantaría tenerlo. ¿Pasa por YouTube? Pasa por YouTube y todos los contenidos por TikTok. O sea, el de las pérdidas llegó a como a 1,500,000 de personas. Está padre. Está padre porque es ella hablando desde otro punto, ¿no? O sea, ya muy con su humor, y bueno, sí, ¿qué te digo? Que ¿no? es muy chistosa. Muy, muy chistosa. Muy chistosa la Bobby. Bueno, felicidades, disfrútenlo. Yo creo que mañana es un día para disfrutar lo que se ha logrado y para exigir sus derechos también, pero háganlo disfrutándolo mucho, se los deseo. Muchas diviértanse gracias. Y así. Y tú ahí nos vas pasando reportes, ¿cierto? O todos, ¿no? Todos vamos mandando. Estaría cosas. Bueno para la saga que estuvieran mandando los reportes. Tú dime, yo le digo a Gil si le mando pasando. Todo. Sí, todo así para que suba. Díselo. Díselo. Así desde el escándalo. Pues trépate, Gis. Gis. Se transmite por Canal 11. Se va a transmitir justo en las redes, por Canal 11. Con Escándalo también. Con Escándalo también. Entonces, desde las redes de Escándalo lo van a poder ver. Y pues nada, o sea, va a haber muchas opciones para poder verlo. Deberían de mandarnos la señal acá. Va a estar muy cañón mañana. Pues todavía, y a ver si se puede hacer el cross-posting. Sí. Pues sí. Sí, ¿no? No, sería increíble, por supuesto. Claro. Ah, órale. Sí. Gisela. Produce, Manita. Produce todo esto antes de que se vaya. Sí. Dice Raúl Torres, el motivo que en la comunidad hay un porcentaje grande de exceso es porque muchos están sanando las heridas que se les hicieron de niño con el rechazo. Justo. ¿Sí? Seguramente. Sí. Sí. Que no vayan encuerados. ¿Por qué no? Ay, ¿Cómo? ¿Y qué? ¿No se han escandalizado con...? ¿Cuáles son los que se encueraban en Reforma los siete con los no sé cuántos pueblos? Eso que yo no entiendo. De repente, el carnaval de Veracruz, así, las mujeres empezaron. Los niños ahí, pero nada más sale un hombre con taparrabos y es de que... Y es de que... Y sí se ve más bonito, Quique, que cualquier representante de los 400 pueblos.
No, pero esas, no. Quien quiera hacerlo. Puras miserias. Quien quiera hacerlo, justo también es eso. Es una expresión. O sea, y yo creo que, mira, he ido mucho. Cipolite me quitó el ver completamente la desnudez, pues mal. O sea, nos han dicho que la desnudez está mal cuando, pues, así venimos al mundo y, pues, todo el mundo tenemos lo mismo, ¿no? Y todos los cuerpos son valiosos, o sea, son igual de bien. Bueno, pero no vayan a pescar un resfriado. Aparte, no, va a llover. Va a llover. Sí, yo me mojé en Mérida, ¿eh? ¿Ah, sí? Con las perdidas, sí. Y allá andábamos mojados. No, eso sí, lleven paraguas, lleven impermeables, porque sí hay bastante probabilidad de lluvia. Esperemos que se leve, pero sí, sí. ¿A qué hora acaba? A las 10 de la noche acaba. 10, o sea, es todo el día de y fiesta. Y ahí empieza la fiesta. Pues ahí en la fiesta. Acá, ahí empieza la fiesta. Donde quiera. Exacto. Porque hay muchos eventos. Hay mil opciones de fiestas. Qué maravilla. ¿Ustedes van a hacer una? Pues no. ¿Una no, tipo así bien acá? No, ¿ustedes? Yo prefiero irme así al fiestón en después Santos. En Los Santos. Sí. Qué bien. Bueno, felicidades. ¿Tú trabajas al otro día, no? Sí, no, el domingo. Ah, ¿no? ¿Y yo qué trabajo? Sí, a las 7 de la mañana aquí en pues sí quiero que edites todo en lo vivo. Que va a pasar. Exacto. Pues deberías. No, por suerte es sábado. Tú también ve a organizar este, sí, para que se haga el streaming. Organiza. Sale, gracias, muchas gracias, felicidades. Se les quiere, se les admira. Igual. Yo más. Bueno, pues eso. Y justo sobre esto va a ser el programa de esta noche con. No, no es esta noche. Las perdidas sale 12 del día. Es el cuarto capítulo. Tercero. El tercer capítulo de Las Perdidas aquí en este canal de la Saga. Mira, amiga, mejor opto por mejor ser prostituta. No, la verdad. Sí, mejor estaba en la prostitución, mi comadre. Se escucha muy feo. Ay, prostituta. Ay, no, güey, mira, ¿cómo? Lo que pasa es que muchachos. Pero prostituta. Ay. No es de que se haya acabado ya el proyecto, porque pues sí, todavía tenemos eventos. Fue eso. Nada más como o sea, que perdón que te interrumpa. Pasamos por varias etapas. Empiecen a pelear aquí. Ay, no. Sí, hubieron muchas represalias. O sea, de entrada, los ejecutivos de la empresa me hablaron y me dijeron, de entrada ya tu carrera aquí se acabó porque hacemos novelas y ya nadie va a creer que haces personajes de heterosexuales. Antes los policías nos agarraban de la nada, les hacíamos una hora y nos dejaban. Sí, a veces uno que otro policía sí está rico, comadre. Uno que otro policía sí está rico, la verdad, sí, si está pero, con el entonces, uniforme y todo así. Oye, no, Buenas. ¿Cómo estamos? Muy bien. Hoy estamos cerrando la semana con qué todo. Mira, sin ponernos de acuerdo. Me dice Maca, me la quito el que. Ay, no. La mía como que ya pasó por tres lavadas, exacto, parece. Sí. Es otro tono. Mismo diseñador, José otro Sánchez, tono. Te amamos. Te amamos. Mejor. Sí, el mejor. Y esos lentes tan espectaculares. Estos lentes. Oye, pero espectacular. Del mismo de los verdes. Sí, pues, espectacular nota. Cómo está cerrando Saga esta semana, ¿eh? Está sí. Padre. Ay, estuvo buenísimo, increíble. Te lo dije hace rato. Ahora la entrevista. Mamá viene Mama New, el hashtag. El hashtag. ¿Cómo era la punching bag? El punchis. ¿Qué dijo? Punchi. No sé, pero parecía punchibas. Asiático. Sí. Yo me reí mucho, la verdad. Tú no lo viste. Te acabo tu fiesta. No. ¿Qué pasa? ¿Estás todo bien? Todo bien. Es que te pasó como se que... Se te fue por el caminito. El atragantamiento, ¿qué pasó? Mal, sí. Exacto, el ahogamiento. Se le fue por el camino viejo. Hola, banda, ¿cómo por están? La libre. Ya nos dieron sus likes, banda. Sí, ahí van los likes. Buenos días, es viernes. Gabriela, ¿por qué quisieras que nos encueráramos nosotras, sinceramente? ¿Qué te pasa? Hace frío. Hace frío. Dice Gabriela, Maca y Adela que se encueren. Espérate. No. ¿Por qué? Queremos que vaya harta gente a la marcha. Sí, o sea, ¿qué pasó? Bueno, así como así, no. No, sí. No. ¿Qué pero pasó? ¿Por qué? ¿De qué se trata? Todos quieren tus están? Lentes en el chat. Gente querida, vengan esos likes, por favor, que se sienta que ya es fin de semana, van? Que es viernes. 1,400. Ay, chafa. Tomemos en cuenta, son las 9:51.
Chafa. Por favor, demuestre lo contrario. A ver, demuestren su cariño. Si están felices por este fin de semana, porque es viernes, por favor, denle like. Exacto. Que se sienta. Oigan, es que me están contando, perdón que esté leyendo mi celular, que hay una persona diciendo, que va por la vida diciendo y queriendo obtener alguna prebenda, que no sé cuál. Que es tu mejor amigo. No, que este... Pues que trabaja para nosotros, o con nosotros. ¿A quién? ¿Quién? Un cuate que se llama Sergio Pérez Valencia. No, pues no me suena. Ese cuate va por todos lados diciendo que es parte del equipo y que hasta un programa le van a dar. ¡Achis! ¡Órale! Y es algo tan secreto que ni Adela sabe. Sí, exacto. No podemos decir nada, porque ni Adela sabe. Bueno, venga. ¿Con quién empezamos? Échale. Creo que tenemos que felicitar a la jefa de gobierno, que es su cumpleaños, porque desde ayer no lo recordó, ¿eh? ¡Cántele! ¿Cantamos? ¿Le cantamos? Sí. Esta bonita melodía va para la jefa de gobierno. Viene. Venga. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo te las cantamos así. Despierta, Claudia, despierta, mira que ya amaneció. ¡Ay! ¡Órale! Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños a Claudia Sheinbaum! Manifiéstate, Claudia, sí, sí. Manifiéstate. Marcelo ya nos respondió, sí. Yo nada más te digo, no es por andar amarrando navajas, pero Marcelo ya nos respondió. Ya está, hizo cita. Exacto. Ya está agendamos casi. Pero andaba bien chistoreta, yo creo que porque iba a ser su cumpleaños y quería que todos supiéramos. Por eso yo me enteré, así fue. ¿Mañana? Ay, ya quiero que sea viernes hoy. Es que mañana es mi cumpleaños. No, a lo mejor me quiero saltar el día de mañana. No, perdón, el sábado. Claudia tiene que ser un incidente. ¿No? Sí, ya me gusta más que la de AMLO, sí, de risita, la verdad. Sí, que sea un incidental. Sí. Pero miren, ¿por qué si dije si la jefa de gobierno es su cumpleaños? Es que me dio gusto una respuesta que le dio a una reportera de Grupo Imagen, que no entiendo qué pensaba cuando hizo esa pregunta, y es lo que te decía al inicio del programa. Chequen esta pregunta y la respuesta de la jefa de gobierno, que hoy sí, Claudia, hoy sí tú. Tú, Claudia, como diría aquí la señora de la casa, tú, Claudia, sí me representas. Vean esta respuesta. Derechos en nuestra ciudad. Y hablando precisamente de la participación, en redes sociales se ha convocado, se ha exhortado a los asistentes a que de alguna u otra manera sí acudan a manifestarse por sus derechos, pero que haya un respeto, porque vienen familias, vienen niños y acompañan muchas veces a los contingentes. No se ha dado ya, pero en un pasado se llegaron a dar pues imágenes que de alguna u otra forma incomodaban a quienes asistían a este tipo de eventos. ¿Cuál sería el exhorto para esta ocasión a quienes acudan a esta marcha? Es una ciudad libre, es una ciudad totalmente libre. Y cada quien pues tiene el derecho de asistir o no asistir, de mirar o no mirar. Desde nuestra parte no vamos a prohibir absolutamente nada, sino al contrario, es una expresión de libertad. Y siempre las libertades pues implican respetos, derechos, y creo que eso pues es parte de lo que se ha asumido y se reconoce. Sí. Pues ¿qué pregunta es esa de Wendy Roa de Imagen? Oigan, y a propósito de esto, hoy es un mal día para las mujeres en Estados Unidos, sí, ¿no? Está brutal lo que acaba de pasar. Está muy cañón, porque finalmente la Suprema Corte de Justicia pues trajo abajo casi 50 años
de precedente, ¿no? De historia de los derechos de la mujer. Y pues esta, dice Barack Obama, ¿no? Dice, la decisión más personal, intensamente personal, que tiene que hacer a alguien quedó a manos de políticos e ideologías atacando las libertades esenciales de millones de americanos. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente, pues sí. La mujer no puede abortar. Exacto. No puede tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. O sea, gravísimo lo que acaba de decir. Cañón. Y sigue, es un hilo de Barack Obama y dice, por todo el país, permítame, por todo el país, los estados ya pasaron esta reforma que es restrictiva a todas luces. Lo sabíamos desde hace un mes que este día iba a llegar, pero no deja de ser devastador. Y sí, caray. Sí lo es. El país de las libertades, ¿no? Qué ironía. El país de las libertades. Mala noticia. Bueno. Híjole. Pues vamos con más. Tu alcalde favorito. ¿Tienes un alcalde que te cae bien? Que te da mucha risa. Sí, claro. Que te hace reír. Sí. ¿Qué es? Cerqueda. Claro, claro que sí. Claro Cerqueda. Que sí. Adolfo Cerqueda, alcalde de Niza. Que ayer fue su cumpleaños. Felicidades, mi querido alcalde. Te felicité personalmente, pero ahora públicamente. Se puso a responder a algunos internautas y es muy chistoso. Dura 5 minutos. No, lo vamos a dejar 5 minutos, pero algunas de las preguntas que le hacen en redes sociales. Y quiero, por favor, que pongan atención a la primera. A ver. Échale. Mientras yo tenga cara, el presidente de Nesa tendrá una silla. Hola, ¿qué tal? Soy Adolfo Cerqueda, presidente municipal de Nezahualcóyotl. Pues hoy, mandándoles un gran saludo a todas y a todos, estaré contestando algunas respuestas de comentarios que me han puesto en diferentes videos que se han hecho virales. Y bueno, pues le mando un saludo a todas y todos, reporteras, reporteros, medios de comunicación que han hecho posible también el que esto se viralice. También por ahí saludos a los amigos de Qué Importa, que por ahí pues me mandaron algunos saludos en su programa. Ah, bien, dicen que se la pasa muy bien en esa y que baila en esa. Sí, como buen incluso político. Se acuesta en esa a dormir. Lo importante es que se ve que se divierte en esa, ¿no? Y qué rico. Eso no tiene nada de malo. Eso es muy bueno que se divierta en esa. Cuando quieran venir a Nesa, aquí en Nesa pueden sentarse. No, le salió el albur. No. No, mejor no me hubieras dicho, diviértanse en esa. No, cuando quieran venir a Nesa. Pero la diferencia de hacer algo con gracia, porque si esto lo hubiera hecho otro, qué ridículo, qué le pasa, no le queda. Está muy bien. Está comunicando muy bien. Muy bien, Cerqueda está muy bien. Mira, aunque no le sale bien el albur, también se divierte, porque eso es bueno. ¿No? ¿No viste su carita de...? Mientras yo tenga cara, siempre tendrá silla. Eso es lo más bonito. Sí, la verdad. Pues ahí está eso. Y siguen los destapes. Destapitos. No sé. Y ya que decías que en la ultraderecha pues está peligrosamente agarrando fuerza, hay alguien que quiere ser presidente, ya lo anunció en un tuit. Echen el tuit de Cuadri. No, bueno. Buscaré ser candidato en 2020. No, ya. Ni de jefe de manzana, no, Gabriel Cuadri. Ya, ya, ya. Eres un agresor. Ya. Has agredido a las mujeres trans. Eres un agresor y no estás ni cerca. No, hombre. Las cosas están tan mal que hacen que cualquiera piense que puede ser. Ya tuviste tu oportunidad. Exacto. Y no hay segunda oportunidad. Y te quedaste distraído con la edecán. Ya. Exacto. ¿Se acuerdan? Sí, claro. Sí, claro. Entonces, mejor concéntrate en esas cosas que tanto te distraen. Y luego, Ricardo Gallardo, el gobernador de San Luis Potosí, bien ecologista, quiere quitar la ciclovía que no sirve para nada, los árboles. ¿No es el verde? ¿Qué pasó? El camellón. Los árboles, aquí mi presidente los va a adoptar todos, los vamos a adoptar, y tendremos una avenida igual de ancha o más que Chapultepec, liberando también
esa disque ciclovía que no servía para ni madres, con todo respeto de los presentes. Solamente arruinó comercios, arruinó casas. Y vamos a hacer una ciclovía de verdad, pero en otro lado. Y moderna. No conitos. Bueno, en otro lado. Pero, donde pues, no nos estorbe claro, a todos. Exacto. Pero que cumplan. Que cumplan. Los ciclistas pueden ir por otro lado. ¿Qué pasó? Que aprenda aquí cómo. Todos se enojan que ciclovía en Insurgentes, sí. Pero nos acostumbramos. Sí. Claro. La ciclovía de Insurgentes es muy buena. Claro. Porque la de Periférico, por ejemplo, sí hay partes es que y siempre salió sí. Donde la subida. Eso es imposible. Eso es imposible. Eso es imposible. Eso es imposible. Está empinado. Sí. Más empinado que cuadri para el 2024. No, y la verdad es que para quien anda en bici, esa ciclovía de Insurgentes es una. Es una joya. A todos lados llegas en bici. Y hasta patín, monopatín, si también andas en monopatín. No debe claro. Ir, ¿eh? Ni motos, ni monopatines moto no, pero... con motor. Sí, no. No oye, si aunque ir. No sea martes de mentadas, esos motociclistas que se meten a la... Hijos de a sí, la... Sí, también. Sí. Ayer se nos metió eso uno. Eso sí es lo más gañón. Sí, o sea, y se meten sí. Por la derecha, es un lío. Por todos sí. Lados. Por la derecha se andan nada. Metiendo. Sí. Por todos lados se andan metiendo. Por muy la bien. Derecha, nada. No se metan bueno, con bueno, cuando eres el primero en quedarte dormido en la borrachera y estás con tus amigos, ¿qué puede pasar? Que te pinten, que te aten, que te saquen. Sí, sin ya nada. Si estás en otro lado, sí, hasta sí, sin sí. Riñón puedes amanecer, exacto. Pero no. Vean esta foto que subió Antonio Pérez, el papá del Checo. Parece que se quedó dormido en la borrachera. Sí, el ojo izquierdo sí está así como. Pero era una especie de festejo del Día bueno, del Padre. Claro. Y pues así, pero así acaban muchos, ¿eh? Bonita actividad. Bonita, sí, bonita actividad. Actividad. Hasta churritos familiar, le hicieron. ¿No? Tiene más posibilidades el papá de Checo que cuadri. Bueno, le mandaría sí, más sí, fotos. Sí, claro. Sí. Qué especiales los churritos que le hicieron en el pelo a Toño Pérez. Estaba muy bonito y le hicieron sus churritos. Y me encontré ya, por último, una joya perdida de Noroña. Uy. Un uy. Nuevo programa social que quisiera impulsar. Parejas del bienestar. Ah, ay, qué gran orador es Noroña. Piénsenlo, véanlo y ya lo discutimos. Un cine. Yo estoy convencido, le digo a la gente que el pueblo tiene, como decía el gran Ricardo Flores Magón, revolucionario mexicano, el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz, ver el amanecer, el atardecer, caminar, leer un libro, qué pinche libro, si no hay libros, la biblioteca, donde la gente tenga acceso, ir al cine. Hacer el amor, se lo recomiendo ampliamente, me dice una persona, ¿y con quién? No, eso no lo resuelve la cuarta transformación, eso lo tiene que resolver cada quien, pero estamos pensando hacer un programa para atender esa demanda tan básica y necesaria de la población. Ah, parejas del bienestar. Parejas del bienestar. Ya no saben ni qué prometer. No, sí, pero pues bueno. Como de macho. Joya perdida. Muy mundo. Bien, el que sigue, por favor. Gente bonita, buenos días, ya es viernes. Bueno, vamos a arrancar rápidamente con los trending topics. Ay, y arrancamos de menos a más, güey. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte de Estados Unidos abolió la protección constitucional al aborto, el caso Roe versus Wade, por lo que cada estado será libre de decidir si autoriza o no el aborto. Por otro lado, también Néstor Araujo, porque este jugador ya confirmó que será nuevo jugador del Club América. Y ayer también se volvió trending topic, y esto lo quisimos rescatar, estuvo muy divertido, iPhone 6. ¿Por qué? Porque Chris Evans se volvió viral después de que le hizo los honores a su iPhone 6 que ya había fallecido y que estaba diciendo que ojalá alguien fuera tan fiel como ese iPhone fue con Chris Evans. Sí, es por fin lo va a cambiar por un 13. Exacto, sí. Exactamente. Pero exactamente. Sí es más fiel un iPhone. Sí, la sí, neta, sí, la sí. A veces muchos depende hay gadgets más fieles. Sí, bueno, sí, también. Los de hoy. Hay bocinas con más fidelidad. Exacto. Pero siempre te acompaña, hombre. Exacto, sí. Es así, en la pareja del bienestar. Aguanta malos trazos. Y también por ahí dicen, y justo recordaba este dicho hoy por la mañana, que cuando veas las barbas de tu vecino recortar, pon las tuyas a remojar. ¿Por qué lo digo? Porque desde antier empezó el rumor muy fuerte que continuarían los despidos en Netflix
se habla de 300 personas ahora, y la parte más interesante o más triste es que ahora arrancan también con gente dentro de Latinoamérica. Ya arrancaron con 30 personas dentro de su blog de contenidos, que se llama Tudum. Después fueron 150 personas de puestos creativos y ahora se habla de 300 nuevas personas. Triste, sobre todo porque dentro de lo que está ocurriendo hemos visto los últimos lanzamientos de plataformas, le están apostando a eventos en vivo y al deporte. Y Netflix no se ha metido aún a esta plataforma. Y hay rumores con respecto a lo que les comentaba, con respecto al tema de Roku. Nada está cerrado, pero hay cosas ahí que pues llaman la atención. Nuestro Roku tampoco está cerrado. Nuestro Roku todavía no. Todavía no. ¿Nuestro Roku dónde está? Todavía no, pero ahí estamos. Estamos mal de nuestro Roku. La próxima semana vamos a platicar con nuestro Roku. Okay, exacto. Okay. Siguiendo con los informes. Exacto. Oye, pero también, ahí les va. Se dice que Netflix perdió el 70% de su valor después de que se anunció que perdió 200,000 suscriptores. Pero dicen... Emigraron. Que al final de este mes... podrían sumarse ya más de 2 millones de pérdidas de suscriptores. El éxodo no. De suscriptores. ¿Y a dónde? ¿Quién los está ganando? Es que le está yendo muy bien a Disney Plus, yendo muy bien a Prime, le está yendo muy bien a Paramount. O sea, al final se está pulverizando. Se está repartiendo. Se está repartiendo. Claro. Y ya les había comentado, viene un verano muy fuerte y sobre todo un tercer Q muy importante con los lanzamientos de Game of Thrones, lanzamientos de House of Dragons, todo lo que trae también toda la parte de Prime con el mundial y todo esto. O sea, viene muy, muy fuerte. Así que, pues, una mala noticia. Y creo que yo nada más quiero recordar, de pronto, cuando una compañía se ve que ya la hizo, que ya logró, siempre recuerden a BlackBerry, que es el ejemplo que tenemos. Sí, eran los número uno. Y esas gráficas de cómo fueron perdiendo mercado. Fue terrible. Fue terrible. Así que, mucho cuidado. Oye, yo hasta compré acciones. ¿En serio? De BlackBerry. Ahora, la compañía no desapareció, se volvió una compañía de seguridad, pero al final era una compañía de dispositivos. Oye, así la conocimos. Claro. Sí. O sea, y fue muy todo importante. Todo mundo traíamos claro, nuestro BlackBerry. No pasa que tu pin. Sí, el pin. Mándale un boss. Sí. Eso fue el precursor un poco de WhatsApp. El claro. Sí. Claro. De hecho, era más seguro el BB pin. Que WhatsApp. Sí, a la fecha. Y claro. Todavía a la existe fecha. El BB sí. Chat. Sí, sí todavía existe, usa, pero ¿no? Lo quisieron revivir en Android. Y no funcionó. Ya, muy complejo. Y Nextel también, ¿se acuerdan? Nextel era sí, de la claro. Misma época claro. También. Les conté que alguna vez yo le dije a alguien en Nextel, digo, oye, ya cámbienle el sonidito porque para o darle opción a la gente de cambiarle el sonido. No, ¿qué pasó? Si es mi marca, que no sé qué. Oh, pues mira, pero sí era. Mira. Sí, claro, no, sí estoy era. De acuerdo. Sí. Estoy de acuerdo. Sí oigan, y esta nota sí la traigo acá porque sí la siento como un poco de reclamo. A ver. Una compañía que se llama Solana, que es una plataforma que pues realiza pagos muy metida en el tema del web 3.0 y los NFTs, sacó un nuevo teléfono que se llama Saga. ¡Wow! ¿Cómo crees? Exactamente. Hay que ejercer acción penal. Hay ¿cómo que ejercer? ¿Crees? Y D es un teléfono enfocado a NFTs, enfocado a transacciones en criptomonedas. De hecho, trae un procesador muy fuerte. Mucha memoria y creo que pues sí, o sea, para los especializados en todo este tema podría ser una opción. Yo no sé si bajo el precio del Bitcoin y varias criptomonedas sí, sea el claro, mejor momento, claro. Pero bueno, lo que sí me queda claro es que las compañías de que tienen que ver con Web 3.0 y criptos quieren diversificar. Sí, exacto. Es chéquenlo. Lo que te iba a decir, es nuestro logo. Exacto. Entonces, tantita justo. ¿De dónde es esta compañía? Esta compañía, ahorita te investigo de dónde está Oscar Cuadras. Yo todavía lo tengo el registro internacional. Pero, pues sí, habrá que ejercer acción. Ejercer acción. ¿Por qué este teléfono uy, se va a lanzar? ¡Estamos lana, güey! En Estados Unidos. Hay que hablarle al de a este Ulrich. ¡A Ulrich! ¡Vamos, Ulrich! ¡Vamos! ¡Viene Ulrich! ¡Demanda! ¡Hay que demandar! ¡Es nuestro logo, sí, güey! ¡Ejercer acción penal! ¡Es nuestro logo, sí, por neta! O sea, lo vi y dije, ¡ah, caray! ¿Esto qué pasó? ¡Ah, caray! ¡Soy yo! ¡Usurpadores! ¡Sí! ¡Malditos! ¡Ve! ¡Ve! ¡Claro nomás que es el nombre! ¡No manches! ¿Sí? Sí, nada más falta mi circulito foto. Circulito a la S. No. Nada más falta que saquen ahora el modelo Micha. ¡Exacto! Exacto. Que va a costar la mitad de ese. Esto, mira, ya estamos investigando. Así pero... se va a llamar el sistema operativo, ¿no? The co-founder sí. Anatoly Yakovenko. Ese es el CEO. Ajá. Ese es el CEO. El CEO. Habla con él. El CEO. Ulrich. Ahí decirle a Ulrich. Ahorita le voy a hablar. Y también haznos el caso pro bono. Sí, pro bono. No, tómalo pues, como algo personal. Te damos. Lo tuyo. No la micha, pero sí alguito de lo que gané. Es la misma claro. Fuente, ¿no?
O sea, quizás tantito ¿cómo? Más delgadita. Sí. ¿Qué dices? ¡Qué gachos son! Ya vi lo que quiero. No. ¡Qué es viernes! ¡Qué es viernes que hoy toca! ¡Qué poca, eh! Que Luis hablando no, siempre al cuenta. Chile, dicen. Exacto. Ya voy a mandar quitar eso. Ya el memory. Le dices a Susan que le hable al arquitecto. Y pero mándale esa foto para que sí, se lo quite. Mándenle esa foto. Que se lleve su miembro. Ya, también, sí. Qué llevado. Llévese su miembro. Oye, el que también se metió con los NFTs San Francisco, California. ¿Qué? Startup was founded and based in San Francisco, California. No, sí. No. Háblale a Ulrich. Bueno, luego. Oye, y pues ya finalmente. ¡Ah, qué poca! Ay, quédate bien, ay, quédate. Ahora sí que tapa solo la puntita. Exacto. Keanu Reeves, a ver, ya déjenme, muchachos, terminar. Keanu Reeves se va a volver asesor de una empresa o de una fundación que tiene que ver. Keanu Reeves se va a volver asesor de una compañía que tiene que ver con criptos. Ya, no abras tanto la boca. Sí, pues. Sí, hazte para acá si quieres. Ahí, mira, ahí estás. Ahí. Ay, muchachos, está bien aquí porque bien. Aquí el que no cae. Qué resbala. Padre sale cuando todos ahí prestan atención. Exacto. Escucha la sale cabina. Muy bonito. Sí, sale muy bien. ¿Qué hay aquí que sea viernes? Ya es, jefa, ya es. Bueno, ya. Es que mañana es mi cumpleaños. Que ya me dijeron que ando de chayotero cantándole a la jefa de gobierno. No, respeto. A ver, no, Keanu Reeves se va a ver asesor de una fundación centrada en el metaverso, pero lo que llama la atención es que hace unos meses, cuando estaba en promoción de la película de Matrix, él le preguntaron qué opinas de los NFTs y le dio risa. Le dijo que pues es que se reproducen fácilmente. Pero ahora esta fundación lo que está buscando es pues apoyar a nuevos artistas que podrían encontrar los NFTs una opción para poder propagar lo que están haciendo, su trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a ver, es otra de las figuras que se unen a este mundo de las criptomonedas, NFTs y el web 3.0. Sin embargo, yo sí creo que aquí pues, lo están usando únicamente como imagen publicitaria. Ándale. Sí, como que no. Dio su imagen. A mí me encanta Keanu. Cañón. Me encanta Keanu. Es buena gente. Oh, cuando se hace viral todo lo que hace, que digo, cosas que hace cualquier mortal, pero Keanu Reeves le cedió su lugar a una mujer. Sí. Oh. Keanu Reeves que comiendo en el parque. Sí. Pero luego, ¿qué fue? Matrix le regaló un reloj a todos los de la producción. Porque se enteró que el sueldo había sido grabado. Mira, qué bonito. A mí me gusta mucho. Dicen que esta nota que se metió ahí porque su novia está metida en ese proyecto. Entonces, que está bien que apoye a la novia. Claro. Tiene con qué que apoye a la novia. Hay con queso, hay con queso. Tener un novio así. Exacto. Oye, la próxima semana también seguiremos hablando de NFTs también. Aquí. Claro. Sí. Tenemos otra cosa que tenemos, estamos... las del Chavo, ¿no? Sí, las del Chavo. Las del Chavo. Muy bien, el que sigue, por favor. ¿Cómo están? Muy buenos días. Pongan su like, los esperamos para que nosotros sigamos con el algoritmo. ¡Di carajo! ¡Carajo! ¡Carajo! Pongan su like. Para que digan que fue bonito. Pero está bien, ¿no? Sí, entonces, no puede ser que no lo pongan. Pónganlo. ¿Cuántos van? 2,400. Va un 1, 2, 3. Like. ¡Carajo! Eso. ¡Carajo! Pues, y compartir, denle compartir. ¿Qué más les da? Cosas más difíciles hacen con su dedo. ¿Ya en serio? O sea, son los que le piquen. Sí. No se saquen el moco, pongan like. Exacto. Qué bueno que corregiste. Sí, claro. Tampoco se lo rasquen, pongan like. Pues sí. Oye, bien. Pues después de lo que sucedió con la nadadora Anita Álvarez, pues resulta que se da a conocer que la FINA da un comunicado en el que explica por qué. Sí, brutalmente. ¿Por qué no habían ingresado los rescatistas y tuvo que entrar, pues, su coach, ¿no? Entonces lo dicen de esta manera: de acuerdo a los reglamentos,
Los socorristas solo pueden saltar a la piscina tras recibir una señal del cuerpo de árbitros para no interrumpir con los programas de competencia. Entonces, la FINA dice, sí, nos equivocamos, vamos a revisar ahora los estatutos, pero también fue un error de los árbitros que inmediatamente no permitieron el ingreso, que tuvieron que haber avisado y no haber estado a la espera o a la expectativa de qué sucedía con el cuerpo de Anita Fuentes, de Anita Álvarez, que se estaba hundiendo. Y entonces, bueno, pues ahí está esto, se da a conocer. Por esa razón no ingresaron los socorristas al momento, por no romper el reglamento. Ay, pues qué... Híjole, qué idiota, ¿sí, no? Un poquito de sentido común. Criterio. O sea, digo, eso no es rutina. Imagínate que hubiera tenido un desenlace fatal. Claro, claro. ¿Qué haces? Lo que decíamos, ¿no? De suerte. Con todos los de seguridad, pues es que el reglamento, pues no, que se está muriendo claro, alguien ahí adentro. No hay video para nada, ¿verdad? No hay video. Todo fue una serie de fotos. Se tardó la entrenadora sola en poder sacarla. O sea, la entrenadora cuando ya la va subiendo, ya viene un rescatista nadando porque es cuando le alcanza a poner el cuerpo, la boca, la cara afuera del agua y ahí ya llega el rescatista y ya entre los dos se lo llevan a la orilla. Y qué suerte que ella estaba tan pendiente del entrenamiento. Claro. Bueno, pues como cualquier coach estás viendo lo que está haciendo tu entrenado. Entonces, dijeron que tiene disautonomía, ¿no? Y es lo que se sigue investigando porque resulta que sí va, que ya dijeron que sí iba a competir en la final, pero a ver qué sucede. Híjoles. Tiene con una condición, que es lo que decíamos ayer. Exacto. Entonces, está... Ay, no, se ve impactante. No, muy fuerte. Ahí ya viene nadando. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando la siguiente imagen sale la cara, ya lo alcanzó el otro socorrista. ¿Y en el que estaba tomando fotos no podía haber ayudado a empujarla hacia afuera? Es que el que estaba... ¿Cómo estaba? No, como es la piscina, ellos están por fuera y abajo. No está adentro. No está adentro. No, es una cámara submarina nada más. Entonces, ¿no? Es una cámara sola. Seguramente, sí. Entonces ahí está. Exactamente. Porque como las ponen ahí para las secuencias y sobre todo repeticiones, seguramente nada más la cámara técnicamente está ahí. Entonces tendría que haber video. Eso sí. Seguro. Es un pero no lo han hecho público. Claro. Está fuerte. Pero la verdad es que sí. Excelentes noticias. Ya lo habíamos dicho. Fernanda Contreras, esta tenista mexicana que estaba buscando calificar a Wimbledon, lo hace de manera oficial. Ayer gana su partido. Y con esto, bueno, pues la jovencita consigue romper una racha de 26 años sin una mexicana en uno de los torneos más importantes del tenis, sino el que más importante, que es Wimbledon. Y bueno, pues la última tenista mexicana había sido Angélica Gabaldón en 1996. Está padrísimo. Sí, está padrísimo. Entonces, bueno, ahí lloraba. En la entrevista al final le decían, ¿qué significa para ti esto? Lo hemos platicado, que su abuelo había participado en Wimbledon y que ella decía en esta imagen, y podemos escuchar, cuando dice, pues es que las comidas en la casa, mi abuelo siempre platicaba de lo que había sido jugar Wimbledon. Entonces, hasta se empieza a quebrar un poco y empieza a llorar. Y bueno, pues entonces ella ya está en el cuadro principal de Wimbledon y sin duda alguna es maravilloso lo de Fernanda Contreras. ¿Qué está pasando ahorita en el mundo del deporte? Inició con el fútbol, ahora está el golf. Próximamente se vislumbra que van a ingresar en otros deportes, pero el dinero de los árabes está empezando a romper el deporte. Hace muchísimos años hubo una frase en la cual decía, el momento en el que el deporte entró el dinero se rompió, ¿no? Y entonces, bueno, pues resulta que el último, y eso pues nos afecta a nosotros en el sentido de afición mexicana, el golfista mexicano Abraham Anser, que es o era número 20 del ranking mundial de la PGA, confirma que emigra a la LV Series, o sea, la, pues ahora sí, 54 series, que esto es el torneo organizado por Arabia Saudita. ¿Y qué significa esto? Que deja la PGA, que deja el golf de la PGA. ¿Por qué? Pues porque hay más dinero. Así de sencillo. Y él lo ponía, es tras una profunda consideración que he decidido unirme a la 54 Golf Series. No es una decisión tomada a la ligera. Estoy muy agradecido con el PGA Tour por las oportunidades. ¿Y por qué el PGA irse? Pues significa porque la PGA dijo, cualquier golfista que juegue para los árabes será cancelado. Entonces, ellos ya mismos saben que irse
pues ya no les va a permitir. Pero, pues lo que sí, hemos visto a jugadores de la talla de Dustin Johnson, Sergio García, Phil Mickelson, ahora se une nuestro mexicano Abraham Anser. Entonces, pues ahora sí que el dinero está llamando pues, a los deportistas. Y dicen, pues sí, será lo que quieras, pero allá hay mucho más dinero. Claro, yo me voy. Yo me voy, exactamente. Pues, sí. Y para cerrar, ¿te acuerdas? Va a ser una... Es una decisión ya controversial. Me parece, de cierta manera, hablando exclusivamente deportivo, es lo correcto. ¿Te acuerdas que habíamos platicado que Lia Thomas, esta nadadora estadounidense que había cambiado de sexo y que había roto todos los récords? Ah, sí, claro, claro. Bueno, pues resulta que se va a conocer por el presidente de la World Athletics, Sebastian Coe, que ahora sí es oficial. Las mujeres trans no pueden competir en las competencias de mujeres, que se crea una nueva, pues ahora sí que una nueva categoría para competir, donde van a poder competir las mujeres entre ellas, lo cual me parece maravilloso, pero aquí viene el problema. Dice, en la rama varonil, ¿sí pueden competir trans? No, es que ahí está. Ahí está el error. Porque entonces piensan que van a estar en desventaja. ¿Cómo? Exacto. O sea, dice, las mujeres trans que pasan a ser hombres, si quieren competir con los hombres, adelante. Pero las mujeres trans que venían de ser hombres no pueden competir en la categoría de mujeres. Entonces, ahí está el error. Ahí está el gran error. ¿Qué debieron hacer? ¿Otra categoría, más? No, ya la categoría de mujeres de trans. Y ahí ¿y competir? ¿Hombres? Hombres y mujeres. O sea, hombres trans y mujeres trans que compitieran y mantenerlo es de esa manera. Porque lo que yo he platicado con gente como Ophelia... Porque esto se hace por un proceso de transición. Justamente, claro. Es donde pierden ese tema con Ophelia, ¿eh? Tal cual lo que me decía es que... Pero la perderás mujer, por completo. Hombre. O sea, ¿sí? Métenos en la categoría que corresponde. Claro, Ophelia decía, yo soy mujer. Yo quisiera competir ahí. Lo que termina por decir Sebastian Coe es, las mujeres trans que previo a los 15 años hayan hecho que hayan pasado su de hombres su proceso, ellas sí pueden porque pues no han sufrido todo este cambio hormonal, no habían competido, entonces, porque es lo que mencionaban todo el tiempo de Lia Thomas, ¿no? Que cuando era él había competido, él había tenido ya la experiencia de un atleta, de un nadador profesional y que no había tenido los resultados. Y entonces pues se prestaba al juicio erróneo, pero para el juicio, decir cambió a ser mujer para ganar. Entonces dice, si va a haber atletas que previo a los 15 años hagan este cambio, esta transición, van a poder competir. Pero entonces, pues sí, ya causó controversia porque dicen, ok, entonces a las mujeres... una nueva categoría, pero en la categoría de hombres permites que todos se equivocan. Hormonalmente llegan a tener los mismos niveles. ¿Sí? Quienes están transicionando. ¿Sabes? Pero ¿y el músculo que ya se desarrolló también se reduce? Pues es que sí, porque no sé. Bajan médicamente tus niveles de testosterona y no produces el mismo claro, músculo no que produces. Claro. Lo que se debería hacer es abrir dos categorías, ¿no? Por eso. Para exacto. Mujeres transgénero y hombres transgénero. Y exactamente. Yo no sé. Pero es una jalada que no las deje competir en... O no, sea que, lo que es una tarugada es que te das cuenta que otra vez vuelven a pensar con el pene porque claro. es muy sencillo. A la mujer agarran y dicen, la competencia... ¿Qué hiciste? O sea, porque dices, las mujeres van a poder competir solo entre mujeres. Pero en la categoría de los hombres sí puede haber hombres transgénero. Entonces dices, o sea, estás de cierta manera acabas de implicar que la mujer claro, no que cambió ganar. A ser hombre no le puede ganar. Claro. Claro. Ah, eso acaba de implicar en pocas palabras. Claro. Así lo está diciendo. Que aquí dicen, para todos se fijan en el género. ¿Qué planetita? Tienes razón. ¿Qué planetita? Sí, ¿qué planetita? ¿Qué planetita somos? Que vengan ya. Yo ya estaba aliens. Pensando que ya se va a acabar este planetita. Sí. Justo me estaba bañando y dije, se va a acabar este pinche planetita. Pues que somos más de 7 mil. No hay agua. Millones. Hay escasez. Nos peleamos por todo. No hay alimento para todo. Está muy cañón, Sí, peleando aquí por esto. Justo en la nota de esto de Keanu Reeves decían que parte de esta situación busca un bienestar en lo digital y en lo real. Y un poco dije, ¿qué sui generis y futurista suena sí, esto? Sí, suena esto, claro. O sea, la verdad. Claro, pues sí. Oye, nada más para el dato de la cámara. Justo ya me pasaron el dato. Sí, es una cámara, y lo pusieron en el chat, es una cámara de seguridad. Que está dentro de la piscina. Ah. Tal cual. Sí. O sea, hay video. Sí, claro.
Ahora, sí también, sí, también hay en ciertas albercas, en esta pues yo no estaba ahí, no sé, pero hay ciertas albercas que tienen el espacio abajo abierto para que los fotógrafos de periodistas tomen desde abajo. Tomen desde abajo. Ellos puedan ver desde abajo. Ya. Yeah. Entonces, en esta, pues, yo la verdad pensaba que eso era. Ahorita se aseguraron que es la cámara. Yo pensé porque le daban, de hecho, crédito al fotógrafo. Entonces, por eso, yo pensé que era una de estas albercas que tiene el cristal para que, para los fotógrafos puedan ver. Para que los fotógrafos estén de ahí. Puede ser. Puede ser también. Bueno. Ay, lo bueno es que Juan Penas trae guitarra. Sí, vaya, hasta que no, ya te voy a descontar los días que no hubo guitarra. Yo ya había dicho que chingo a mi madre y aquí está. Exacto, sí, pero era desde parte. Oye, Richard Burton. Ahí está, que le deben inventar la madre. Exacto. Ahí está. Richard Branson me decía que ya se pronunció. Y yo creo que es como yo entrevisté a ese cuate, qué bien me cayó. Es un genio, ¿no? Está muy cañón. Acaba de poner en Twitter hace pues unos minutos. Dice, anular lo del caso Roe versus Wade es una decisión devastadora de la Corte Suprema, de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Esto no reducirá los abortos, pues solo los hará inseguros. Entre claro. Los que y seguramente como en los estados aquí, de aquí, ¿sí? Claro. Y digamos que obviamente es un empresario muy importante, los hombres más ricos del mundo. Y creo que mucha gente de distintas áreas e industrias se van a expresar con respecto a esta opinión. Pues sí, Michelle Obama ya también se manifestó al respecto y absolutamente todos lo van a hacer. Qué bueno que Trump ya no tiene Twitter. Exacto. Sí, claro. Y esto va a ser, estaría ahí. Aunque quizá no tiene Belén en el entierro, pero también va a ser un golpe importante para pues lo que está sucediendo con Biden. O sea, no está teniendo las mejores opiniones en este momento. No, su claro gobierno. Que no. Y le está tocando en su gobierno. Se cae de una bici parada. Exacto. Oh, sí. Oh. Oye, Emma Ponce, con un verdecito, dice, si quitan el panel fálico, yo lo acepto en mi oficina. A mí sí me gusta y se vería increíble aquí. Ya está. Panel fálico. Sí, claro. Buenos días, gente querida. Buenos días. A ver, días. Antes que nada. Likes. Hashtag. Por favor. Ese es el mejor incidental del mundo. Necesitamos su like, háganos felices. Vamos en, ¿cuántos likes tenemos ahorita? 3,273. Vamos a los 5,000. Faltan bastantes para los 5,000. Por favor, déjenos su like. Para que cuando llegue Delmira tengamos 5,000, subamos a 6,000 ki. ¿Así? Los 6,000 ki, ¿no? Sí. A 6,900 que tenga que ver con el mira así el 16. Exacto, el 16. 6,900. Oigan, bueno, a ver, ayer hubo Saga Live con New York, la neta es que estuvo bien fregón. Yo quiero pues, recordar un poco de lo que pasó ayer porque ella es todo un personaje, chistosa, platicó de muchas cosas, así que vamos a ver cómo se puso Saga Live ayer por si es que no lo vieron. Bueno, súper, pero me encanta porque yo tengo 54 bellos años. Pues y entonces sí, me encanta presumir. No, y te va súper. Oye, ¿te pusiste más? No, lo que pasa es que estoy más flaca, la casa me quitó unos 4 kilos, entonces como estoy más flaca me veo más tetona. Sí, pero... ¿No te han contado que el sexo te depleta? O sea, te adelgaza, te pega. Y como me comía la anaconda 3 veces allá en la casa... Y con toda la cachondería, pues obvio, salí de plete. O sea, yo pensaba en Juan y quería... Matarle. Quería devorármelo. Morderle la yugular. Sí. Y él igual. Quería morderme la chochita. Oye, ¿cuáles cirugías tienes, New York? Ah, te cuento, Ana, mira. Tengo extensiones. Pupilentes de ver. Tengo mi carilla carísima que están de moda y se la ponen hasta los veinteañeros. Tengo la teta, pero para presumir, porque antes tenía un par de huevos fritos. Y tengo el chochito operado. No me he operado la cara, pero mi chochita tiene un rostro de 15 años. ¿Qué? El chuchito. Te lo operan. Sí, para una desfiladita. Rejuvenecimiento. Que se vea bonito, para que joven, parezca como de 18 años. Exacto, exacto. Pero muy divertida. Tal cual así lo dijo ella, ¿eh? ¿Eh? Que así se quedó, como de 18 años, así lo decía New York. Sí. Oye. Muy chistosa. ¿Y qué personalidad es tiene? Una y aparte habló de todo, de Juan Osorio, de su hijo, de la casa de los famosos. Sí. ¿No? Y que está en súper buenas relaciones con y Juan Osorio. Cero tonta.
No, cero. No, no, cero. ¿Cómo te dijo? Yo aquí me siento y te contesto lo que me preguntes, sí, por la conversación que estamos teniendo. A toda teniendo, madre. Sí, y aparte, a toda madre. Hablo de todo, ¿no? De su religión. Sí. Yoruba, de sus... La Yoruba, de sus hijos, sí, que no siguen la misma religión. De cuando se metió un perico. Sí, exacto. O alguno. ¿Cómo le dijo al doctor? Ah, se me metió un perico. Sí, de cuando se peleó con Montserrat también, ¿no? Exacto. Que se fue, sí, y todo ese rollo. Y justo es eso que le decía a Montserrat, es que tú eres una mustia y yo soy neta, y ¿no? Yo soy muy polémica y ella sabe, sí, que su figura es una figura, y pues, yo muy no polémica. Yo no creo que esté en pose de personaje. Yo creo que así es ella. Sí, la, se nota. Sí, ¿eh? Sí. O sea, así le dice a quien la rodea. Y que venía sin maquillaje. Cero maquillaje, cero maquillaje traía esa mujer. Mire, vamos a verla de nuevo. Cero. Tantito, creo que tantito. No, o a lo mejor ni siquiera rímel. La verdad se veía súper. Oh, y ahí trae. No, es que ahí trae la gafa. Aquí ahí se la trae la gafa. En la que sigue, en la que sigue. La casa me quitó 1.4 kilos, entonces como estoy más flaca me va a matar todo. Sí, pero ¿no te ha costado que el sexo te depleta? Tal que tenía. O sea, te adelgaza, claro, te pega. Y como me comía la anaconda 3 veces allá en la casa, pues obvio, salí de plete. Y Gisela, pensaba en Juan y quería matarle. Quería devorármelo. Vela. Morderle la yugular. Sí. Y él igual. Quería morderme la chochita. Pero, oye, ¿cuáles cirugías tienes, New York? Ah, te cuento, Ana. Mira, tengo tensiones. Pupilente de ver. Tengo mi carilla carísima que están de moda y se la ponen hasta los veinteañeros. Tengo fair la teta, sí, pero precioso, para presumir, sí. Porque sí, antes bien, tenía un par de huevos fritos. Chavita, y tengo el chochito operado. No me he operado la cara, pero mi chochita tiene un rostro de 15 años. ¿Qué? ¿De 15? Sí. No, de 15, 18. No, 18. De 15. Es muy guapa, siempre sí ha sido muy guapa, muy sexy, muy cachonda, ¿no? Sensual. Y aparte, y tiene una personalidad intimidante, ¿no? Así como que dices, ay, güey, New York, ¿no? Sí, o sea, te como lo parece muy echada para adelante. Me hace súper cálida, súper. O sea, tú sí le tendrías miedito si se empieza a acercar, güey. Pues la respetaré. A mí es muy divertida. O sea, yo no, como que no había visto ese. Pero lado. Además, inteligente, pero informada, pero. Exacto. No, está padre. O sea, la conversación fluyó. Fue bien interesante. Bien interesante, me gustó mucho. Lo que soñaba de Cuba. Ayer, si no lo han visto, sí. ¿Sí? Véanlo porque está, además de muy interesante. Y cerró muy bien. Y tenía muchísima muy gente disfrutando la plática. ¿No pasaste mucho cómo cerró? No, no. Con no, el pues tiro al blanco. Ah, sí. Ahorita se los mando. Con los de la casa. Fue muy. Con ¿no? los de. O sea, con los que están en la casa. Está Laura en el tiro al blanco y todo eso. No, y Telemundo. Sí, o sea, lo que le dijo a Telemundo. Telemundo y le dijo y habló a Telemundo cosas ahí directísimo. Me decía, ¿cuál es mi cámara? Va a ver mi cámara. Sí, ¿cuál exacto es mi cámara? Sí, exacto. ¿No? Está muy bueno, chistoso. Si no vieron Saga Live, corran a verlo y den sus super gracias porque de verdad valió mucho la pena. Y bueno, pues pasando a temas más difíciles, lo que pasó ayer en el Suntory de la Colonia del Valle fue espantoso. La cantante mexicana Irma Lidia, de 21 años, fue asesinada por su pareja, el abogado Jesús Hernández, de 79 años. No, esa es una cosa. Una historia espantosa. Él le dispara en 3 ocasiones y, bueno, hay versiones que dicen que ella lo encontró a él en un privado de este restaurante con otra mujer. Ella llega a reclamarle y entonces el abogado se para, le dispara 2 veces, ella cae al suelo y le dispara en una 3ª ocasión en la cara. Dicen que el hombre intenta escapar del restaurante, pero es detenido por el escolta de otro comensal que estaba ahí. Y bueno, hay otro segundo detenido, que es el chofer del abogado que lo iba a ayudar a escapar. Omar García Harfuch publicó un tuit que dice: en un restaurante en la Colonia del Valle, en la Alcaldía Benito Juárez, un hombre le disparó a su esposa en 3 ocasiones. Él ya se encuentra detenido junto con otra mujer que lo acompañaba. Continuamos esta informando. ¿Esta chava qué tenía? 21 años. Y cantaba. Estaba en Grandiosas. Estaba en Grandiosas, cantaba 23, dice Gisela. Muchas notas lo manejaban 21, como que tenía 21. 23. Puede ser que tenga 23, de todas maneras. Va, igual. Súper o sea joven, ¿no? Estuvo con Grandiosas, lo dices bien. Dulce confirmó que era ella. Se había presentado con Grandiosas justamente junto a Dulce, María Conchita, María del Sol y Alicia Villarreal en la Arena CDMX, Monterrey, Tampico y Mérida. Y justamente las Grandiosas publican una imagen en Instagram diciendo: nuestro más sentido pésima,
pésame, perdón. Irma Lidia, compartiste escenario con nosotras y es una tristeza hoy despedirte. Nuestras condolencias a su familia y amigos. Justamente ella recibe el Premio Nacional de Cultura que otorga el Senado de la República y además un doctorado honoris causa por parte de la Cámara de Diputados. Entonces, pues fue horrible lo que pasa ayer. ¿Por qué andaría una joven talentosa, guapa, con ese señor? También piensas en eso, ¿no? Por otro lado, yo cené ahí, fue mi aniversario este mes, y ahí fuimos a cenar. Al Suntory. Y es un restaurante, pues sí. ¿Ayer? No, en eso. Ah, en eso, sí, muy familiar. Sí, muy familiar. Claro. Entonces, honestamente, qué fuerte. O sea, y la zona, hay muchas oficinas. Yo viví enfrente del Suntory. Había mucha gente. Es un gran restaurante. Sí. Y un punto muy importante, frente al World Trade Center. Sí, claro. Sí, ahora, esta... En la esquina. No ve cómo matizar las palabras, pero esta violencia que se vive, este feminicidio, entre lo bueno que, digamos, no fue una violencia de un ajusticiamiento de narco, de crimen, de esto. No, fue un idiota. Un feminicidio. Fue un idiota feminista. Matando a su pareja. Yo no sé si eran esposos, no sé si está confirmado. Hay muchas versiones que dicen que eran esposos, otros que dicen que era su pareja. Sí. Ahora, Dulce de Grandiosas justamente dijo que este sábado se iban a presentar en Los Ángeles, que se empezaban a conocer porque apenas la habían invitado a algunos shows y que ella ya la había visto junto a este señor Jesús Hernández y que al parecer, pues ella lo que había visto es que se llevaban muy bien y pues, que no tenían ninguna bronca. Las crónicas relatan que se empezaron a oír como, ¿sabes? Seco, o sea, como golpes fuertes en la mesa y que después disparó. O sea, es demencial. Sí, sí. O sea, ¿es en dónde estamos? ¿Por qué entra alguien con un arma a un restaurante? Vamos a acabar. O a cualquier lado. Con detectores. Exacto, con arcos magnéticos. Que decían que este tipo... Pues sí. Se jactaba de ser gran conocedor de altas esferas de la política y que él se había encargado durante muchos... Ajá, es abogado y que durante muchos años se encargó del manejo de armas para ciertos... Eso es lo que él constantemente presumía, ¿no? Que por esa es una de las razones por las que traía el arma. Pistola. Y también platicaba con Jimmy hace rato que hay una posibilidad, eso no quiere decir que sea lo que vaya a suceder, pero que por su edad no pasaría a la cárcel, no pisaría la cárcel. No, sí, pues tiene 79. Que se muera en la cárcel. Sería castigado... El puro feminicidio sería de 40 años, pero como él ya tiene 80 y en México, 70, en la Ciudad de México, a partir de los 70... Sí, claro, ya no. Entonces... No, que lo refundan en la cárcel. Un castigo ejemplar. Exacto. Ejemplar, puedes tener 90, pero vas y te mueres en la cárcel. ¿En qué país vivimos para que pasen este tipo de cosas? No, 79 a una chava de 23, 21. Muchos subieron alguna foto con ella. Carlos Cuevas también en algún momento ha de haber cantado con ella. Vi que subió una foto en Instagram. No, y cantaba espectacular. Yo por ahí también mandé dos videos de cómo canta cómo cantaba y lo hacía súper bien, así que... ¿Lo podemos ver o no? ¿O no? Por derechos. Bueno. Pues chéquenlo porque cantaba muy bien. Qué barbaridad. Bueno, en otras cosas, ya en noticias más amables. Con motivo del Pride, ayer en la noche Madonna ofrece un concierto en Nueva York. Un show pues bastante erótico junto a la cantante dominicana Tokisha. Ahí cantaron una versión nueva de esta canción Hung Up de Madonna. Y bueno, se dieron un beso más candente que el que se dio con Britney Spears en los VMAs. Vamos a checarlo porque estuvo bueno. Ah, que no va música, que sigamos ¡uy! Pero tal, mira, qué atascón. Se da con Tokisha Madonna. Ahora sí que le dio sus Tokishas. No, pues le dio sus Tokishas. ¡Órale! Mira. Ándale. La andó toquillando. Y luego ya, le dice ya. Sí, ya estuvo. Ya, pásele. Ya. La toquilló. Ahora salte. Esta es la misma chava que colaboró con J Balvin en esta canción súper polémica que se llama Perra. ¿Se acuerdan que J Balvin salió en un video con unas chavas agarrándolas con una correa? Tuvieron que bajar ese video de YouTube. Y justamente, bueno, esta chava dice que ella se pagaba sus primeras producciones discográficas vendiendo videos sexuales en OnlyFans. Y ahora sale en Nueva York con Madonna y pues se dan un besote que
Pero no, pues era, más que un beso. No, fiesta eso, del Pride. Eso sí ya fue un... Es faje. Sí, claro. Señores, y de eso no se quejan. En mi diccionario eso es faje. Eso es un faje. De eso no se quejan. Ahí sí dicen, no, ay, qué rico. Sí, no se van a volver lesbianas por voltear a ver eso. Digo... ¡Qué rico! ¡Qué rico! Ahí sí, ¿no? Sí, o sea, y serio. Bueno, ¿les tocó algo? Sí, oye, que Brad Pitt ya no quiere actuar. Pues dice que ya está llegando. Que ya quiere nada más solamente producir. Sí, ya está llegando a una edad en su vida que dice que ya no va a hacer tantos papeles de actuación. Ayer 58. Es de mi edad. Sí. Ya no quiere actuar, quiere producir. Él justamente tiene una productora. Y ahora yo se va también a ya no a quiero actuar, ya no quiero producir. Oye, pero más y más actores están... La Sandra Bullock. Mencionamos que Jim Carrey también. O sea, que están retirando. Sí. No sé si porque, a diferencia de lo que hacían hace unas cuantas décadas, pues el dinero que hoy ganan ya... Pues les alcanza para el resto de su vida y la de sus hijos. Pero es curioso que muchos estén decidiendo ya retirarse, ¿no? ¿Cómo necesita Sandra Bullock actuar? Sí, lo que pasa es que es una vida muy comprometida. Esa es la verdad, ¿no? O sea, puedes estar filmando por semanas o incluso meses en cualquier parte del mundo, bajo condiciones quizá medio inhóspitas, ¿no? Entonces, pues... Ella con la lana que hizo Brad Pitt también, pues ya sí, es como... Sí, ya, que produzco. Ahorita trae bronca con Angelina Jolie porque los dos tienen un viñedo, creo que en Francia, y ella sacaron vendió... su vino, claro. Y ella, pero ella ya vendió sin decirle su parte del viñedo. Entonces, parece ser que él la va a demandar y se va a armar toda una bronca entre Brad Pitt y Angelina. ¡Uy, qué bueno! Nos va a dar un montón de vistas. Sí. Unos se pelean por el perro, otros por un viñedo completo. No. Bueno, pero es que yo creo que, aunque sea tu parte, sí tienes que decir a quién le vendes tu parte. Y sí, solo sí, el porque otro está de acuerdo. En eso habían quedado los dos, que si alguno de los dos quería vender su parte, tenían que llegar a un acuerdo para poderla vender. Claro. Y parece ser que ella la vendió a un empresario que ya tenía un viñedo bastante grande, pero que quería controlar como toda esa zona. Y entonces ahí dejan chiquito al otro. Sí. Pobre Brad Pitt. Pobre Brad Pitt. Ya tengo el dato completo de lo de la cámara. A ver, la fotografió alguien de AFP que se llama Oli Scarf. Terminó de fotografiar el programa de Anita y en ese momento estaba seleccionando las imágenes que iba a mandar a AFP. Y vio cuando se avienta la entrenadora y empieza a tomar las fotos del hecho. Pero estas cámaras son cámaras que manda AFP y que se ponen al interior de las piscinas y se conectan, perdón, vía control desde remoto fuera. Desde fuera, como si fueran una especie como utilizando un joystick. Ah, entonces sí requiere pericia ya. fotográfica, ajá. O sea, sí requiere de un fotógrafo, por eso pero tenía... todo se maneja ya. De atrás, crédito. Pero sí son fotográficas. Sí, por eso yo dije, tiene crédito, yo por eso pensaba. Exacto. Que... Pero sí están instaladas en el interior. Exacto, pero son fotográficas, es decir, no es una cámara de seguridad que tenga video, sino son de un fotógrafo, en este caso parte de AFP, que tomó las imágenes. O sea, no hay video. No hay video. No hay video. Y si hay fotógrafo, y digo, caso resuelto. Claro, gracias. Caso cerrado. Luis Geige. Al servicio de la comunidad. A ver, el incidental. Luis Geige. Luis Geige, al servicio de la comunidad. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy ¡bravo! Bien, bravo. Hay un amarillito. Vengan sus likes. Ah, a ver. De Erika García. Oiga, por cierto, Gisela, a ver si le llaman a Gisela. Viene. Dice, ayer llegué a un hotel muy reconocido en Nuevo Vallarta y me dio tristeza que para entrar tienes que pasar por un arco de seguridad. Literal, ¿a dónde vamos a parar? Sí. Pues con sí, esto mucho no me da tristeza. Sí, mejor que sea preventivo. Exacto. Pues sí, qué triste que estemos ahí, pero... Porque en Cancún ya sucedió. Más vale prevenir, la neta, Gis, los ganadores, ¿no? Ya vamos a... ¿Dónde están los premios? Y quiero los nombres de los ganadores. Yo te digo, en... Cada quien que decida a quién le da su prenda de los videos que han mandado. No, okay. Tú. ¿Va? Por favor. No, ustedes. Por favor. Cada quien. Tú, por tus jeans nadie se ha pronunciado. El Chavarrock ya mandó, ¿ya video. Mandó? Hizo un reto en el que se toma un vaso mitad leche y mitad agua y así se toma dos vasos. Hizo algo que bastante extraño. A ver, el Chavarrock, ¿tenemos? Andaba malito de su pancita. Tenemos el video del Chavarro. ¿Cómo están? Muy buenas noches tengan. Es un honor saludarles. Y lo prometido es deuda. Quedamos que si el día de hoy, en el programa de Me lo dijo Adela, llegamos a 5,000 likes, por cada 100 likes extra, yo me comprometí a hacer un castigo de tomar leche con agua.
cada 100 likes iban a ser un vaso. Entonces llegamos a 5,296. Ahí están las pruebas. Les voy a poner el link del grupo para que si quieren se unan. Ahí están, que fueron 296 antes de cerrar. O sea, antes de que saliera la cortinita esta, cuando ya se acaba el programa, ¿no? Pues bueno, aquí estamos y aquí está la leche. Aquí está el agua, ¿no? Y vamos a empezar. Aquí está el agüita. Y no manchen. Ahí va el agua. Digo, ahí va la leche. No manchen, esto se ve bien gacho. Regalos, porfa. Todos. Sí, ni da. Ya están todos recolectados los regalos y ya sabemos quién se lleva qué regalo, ¿no? De una vez. Viene para que puedan pasar aquí a nuestras instalaciones. Por su regalo. Y si están fuera de la ciudad, nosotros se los mandamos con mucho gusto. Nada más nos mandan su dirección. ¿Alguien me está haciendo caso por ahí? Ya fueron. ¿Alguien? El estuche mío está en mi bolsa. Ahorita lo paso. Pero ya están aquí. Pero ya están aquí. Sí, aquí están. Aquí están los lentes. Listos. Que ya para que llegar. Cantes, dicen. Venga. Viene. Today's gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now, you should have somehow realized what you gotta do. And I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. And I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we had to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Cause maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. Today was gonna be the day, but they never throw it back to you. By now, you should have somehow realized what you gotta do. And I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we had to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Kiss maybe you're gonna be the one that saves me. Wonder.
En este momento tenemos 4,000 likes. Ya vieron 31 likes. En otra ocasión cantamos juntos. ¡Ay, va! Aquí nos echamos el dueto. Qué bonito es cuando participan del programa, ¿eh? Así los quiero ver diario. Ya están. Bueno. Ay. ¿De qué te ríes? Pues, ¿cuál otra? Esto. ¿Cuál otra? Dicen que una en español. Bueno, nada más denme chance. Lucha de gigantes. Lucha de gigantes. Luego de las críticas que ha recibido el presidente por la inseguridad en el país y que se ha negado a replantear la estrategia que en 43 meses de gobierno, pues evidentemente no ha funcionado porque ha dejado más de 121,000 víctimas de homicidio doloso y feminicidio. Hoy, en la mañanera, el presidente dijo que por más que insistan en decir que su administración es la más violenta de los últimos años, se trata eso de una mentira. ¿Qué pasó? Chavarroca, no, Chavarroca, no. ¿Quién sabe que es mentira? Sí, no. La carita de que fue un incidental. ¿Accidental? ¿Ese fue accidental? No, no participen tanto, por favor. No, no participen tanto. Bueno, y luego del asesinato de estos dos sacerdotes jesuitas en Cerocahui, a manos del crimen organizado, pues resulta que las más altas instancias religiosas ya se han pronunciado y lo van a seguir haciendo, ¿eh? Como el Papa Francisco, que exigen un freno a la violencia. Monseñor Ramón Castro Castro, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, mandó un mensaje por demás contundente. Y esto es lo que dijo. Nuestro México está salpicando sangre de tantos muertos y desaparecidos, entre ellos 27 sacerdotes, incluidos los padres jesuitas, que han sido asesinados por el crimen organizado. Esta situación es ya insoportable y nos reclama y exige a todos dar frutos de paz. Y por segunda ocasión se difundió el audio de una conversación entre el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y esta vez con Emilio Lozoya Talman, quien es el padre de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien está preso y procesado por los casos de Odebrecht y de agronitrogenados. Y en esta conversación se escucha al fiscal pedir al padre de Lozoya desistirse de su amparo, de un amparo. Vamos a escuchar parte de esta conversación. Mira, me acaban de notificar que tú y tu hijo se ampararon en contra. No, me lo acaban de notificar, ¿eh? Sí, es un error, se adelantaron, no tiene nada que ver, no lo hicieron ni con la autorización nuestra. Bueno, nada más para que no vaya a haber yo no acepto dobles lenguajes, ¿eh? Para nada. Ni las jugadas de ese pinche bandido del abogadete ese, ¿eh? Por eso lo puse en orden ayer, te pido una amplísima disculpa. Y lo voy a reiterar ahora en unos minutos. Bueno, así las cosas. Y luego de que ex líderes y militantes del PRI solicitaran una segunda reunión con el presidente nacional del partido, con Alejandro Moreno, para tratar temas que dicen quedaron pendientes el pasado 14 de junio. Bueno, esta mañana el presidente Alejandro Moreno dio luz verde al segundo encuentro. En un tuit escribió: relativo a una nueva solicitud de reunión con expresidentes del PRI, con mucho gusto, los esperamos en la próxima sesión del Consejo Político Nacional para que en el apartado de asuntos generales expresen con libertad y amplitud lo que a sus intereses convengan. Atentamente, o sea, hasta el próximo consejo. Y sobre el enfrentamiento entre policías municipales de El Alto, Jalisco, y criminales, la Fiscalía del Estado precisó que el saldo fue de 5 agentes muertos, 4 en la colonia San Lorenzo, donde se desató la balacera, y uno más, perteneciente a la policía de Zapotlanejo,
quien chocó su patrulla al trasladarse para brindar apoyo a sus compañeros. También se reveló que catearon dos fincas en donde se localizó el cuerpo de una persona desmembrada. Además, contrario a lo que se dijo en un principio, el número de personas detenidas hasta este momento es de 6 personas. Y luego de que la Suprema Corte de Estados Unidos derogara esta mañana el derecho federal al aborto en ese país, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, dijo: lucharemos para salvar a cada niño de los estragos del aborto. Mientras que la demócrata Nancy Pelosi calificó la decisión como un insulto. El expresidente Barack Obama, se los dije aquí, afirmó que este fallo ataca las libertades esenciales. Es una barbaridad lo que pasó en Estados Unidos. Hoy a las 8 de la noche en el canal de la saga La Macanota. Ahora vámonos con este video que es de un papá que en pleno día del padre dejó a su hijo muy impresionado con estos pasos prohibidos. ¿Qué papá? Pero bueno, hablando de cosas que nunca creí ver. En Pacasmayo, en La Libertad, estas son las imágenes. Esta joven se encontraba, como vemos, bailando con su grupo de amigos. De pronto aparece nada menos que su madre. Y vean ustedes cómo la sacó del lugar. Y otra cosa que duele, pero duele muchísimo, es el cinismo de la gente. Que se va a tomar en sinvergüenza, viene y me despierta de madrugada con la banda en mi cuarto. El hambre es bien perra. ¡Agarimba para Nelly! ¡Se llevó todo! ¡Se llevó todo! Se puso sexy. Ay, es que le llegó la Edelmira. Qué sexo. Bueno, a ver, tenemos regalos. El jean del Jimmy, el que se va a Chavarro. Al Chavarro, ¿no? Directo bien. Al Chavarro. Ok, directo al Chavarro. Muy bien. Nos dejas saber cuándo vienes por él, mi querido Chavarro. Este. Yo creo que los audífonos. A la chica que hizo la animación, sí, le quedó sí, padrísimo. Sí, o sea, increíble. La de la familia, ¿no te acuerdas que por qué quería y tenía tres porque niños? Era mamá. No, era mamá y que hizo toda una animación. ¿No sí. era ese para el collar? No, no para no. no escuchar a sus hijos. Era. Ah, estaba padrísimo. Estaba padrísimo. La verdad. ¿El collar para quién va? Tú tenías dos opciones. Sí, ¿qué tú habías dicho que eran dos. ¿Cuáles eran? Mira, la señora que le robaron en su negocio. Ah, sí. Y la otra señora que nos enseñó su sus closet. Collares. Ajá. Miren, esto no tiene nada que ver con su historia. La verdad, lamentamos mucho que haya pasado por esto. Pero creo que la mujer que tiene muchos collares lo va a disfrutar mucho más, ¿no? Y a ti, mi querida... televidente, no es televidente, es internauta. 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 O sea, pensaré en algo que te pueda hacer muy feliz a ti también. Pero este es para nuestra amiga que en el closet tiene colgados ahí muchos collares. Entonces, hola, ahí está. Hola a todos. Okay. Hola, Adela. Para ella, exacto. Ok. ¿Y tú, Chon? Muchón, pues al final de hecho lo vi un video, uno, el del cuate que iba al gimnasio, que estaba rotito, y le tengo una buena noticia porque... No, aquí no está porque lo trae puesto. Exacto, pero es paquetito de tres. Para que vaya al gimnasio, se va a llevar el paquete. No lo traes ahí marinando. Exacto. No lo tienes ahí marinando. Para que sea feliz y vaya al gimnasio sin broncas. Sin 3x1. Lo que se ha regalado. Nuestra amiga diseñadora, pero eso es para la otra lo mismo que tú. Gracias, mi querida Edelmira. Entonces ya entregamos regalos aquí. Lentes. Y los lentes de Maca para el que hizo toda la una producción de aquí, ¿te ajá. acuerdas? Juanjo, que estaba con Juanjo, su green Juanjo. Screen. Ah, y que, sí. que salía del sí, que lo queremos son trabajando tuyos. Aquí. Que queremos que llene solicitud sí, antes de que se lo lleve producción. Disney. Sí, sí, sí. Ya está dado todo. Ya está dado. Que avisen todo. Que se manifiesten. Manifiéstense, vienen. Mándenos un WhatsApp si quieren. Sí, acá está. Con sus generales, da el número.
Se los doy en y este pónganlo momento. En la pantalla, ¿no? El número del WhatsApp o en el chat. Ya está en la pantalla. Ya está en la pantalla. Para saber si vienen o se manda. Exacto, nada más para saber. Miren, nuestro WhatsApp es 5549-059445. 5549-059445. Ahí estás. Mándenos un mensaje por chat y ya, para que Giselo se ponga en contacto. Y mi vibrador es la próxima semana. Sí, en la próxima tanda. Tanda. La próxima tanda. Es para cuando lleguemos a 10,000. Okay. Okay. Y es buenísimo el vibrador. No, ta. No, hombre. Así es que necesitamos que se pongan las pilas. O sea, nada más tienen que poner un like y se van a llevar un juguetito. Un juguetito. Bueno, ya, Isaac, vas. Ya están entregados. Aquí lo que se promete se cumple. Sí, señor. ¿Cuántos likes van? Porque en este momento 4,300. Edelmira, ¿qué vas a explicar? ¿6,000 qué? 6,000. 6,000. 6,000. 6,500 queremos. Sí. Es más, voy a dar dos. Vas a si llegamos, ¿unos vibradores? Si llegamos a 6,500. No. Hoy es nada más la sección 6,500. O sea, vas a dar dos. Sí, esperen. Dos. Uno va a ser el huevito masturbador para hombre. ¡Ay, huevito masturbador! ¡Es un huevito masturbador! Y el otro va a ser un vibrador súper simpático, potente y divertido. Para la mujer. Es para complicidad, es para el juego de ambos. Ah, ok, perfecto. Para el juego de ambos. Claro. Además, todo lo que para divertirse en pareja. Exacto. Y de esa manera, que nos vayan diciendo, no sé cuál es la dinámica que quieren ya hacer. Ya pondremos. ¿No? En la semana vas sale. A pensar entonces, el próximo lunes, en cuanto lleguemos a 10,000, se entregan las cosas. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Pero hoy quieres 6,500. Hoy quiero 6,500. Pídelos. Bueno, yo aquí lo importante es, no solamente necesito los 6,500, por favor, el día de hoy, sino también que me demuestren qué tanto deseas diversificar, enriquecer, descubrir, aprender de tu vida sexual. ¿Qué tanto deseas contactar con el placer y hacer de tu vida sexual un buffet que cada día tengas diferentes opciones para vivir? Muy bien. Den su like. ¡Carajo! ¡Me lo merezco! ¡Carajo! ¡No! Me lo merezco, y justo el tema de hoy, y estoy encantada porque siempre traigo mis cosas que nos hacen vibrar. Alto. Mi sección es para vibrar. Es vibrante. Es vibrante. Estremecedora. Exacto. Además, lo que más carecemos y más nos está trabajando hoy contactar en nuestra vida sexual, primero es la compatibilidad. Muchos de los problemas que hay para poder tener o disfrutar con una pareja es que no hay compatibilidad. Y después de eso nos lleva justo al tema de hoy, que viene llena mis maletas. Ya vi que trae maleta llena. Hoy sí. Se va a poner re bueno, ponle musiquita. Ay, sí, cachonda. Una cancioncita cachonda, algo de... Empezamos el día, hoy es viernes. Hoy. Vamos a deleitar con nuestro cuerpo, pensamiento y sueño. Dame una mordida. Hazme sentir. Ay, no, espérate, mira. Me está dando. Dámelo todo. Ay. Aquí estoy para ti. Necesito jugar. Contactar. Acariciar. Don't you cry. Morder. Meter y sentir. One of this morning. Dámelo. Gonna rise up singing. Dámelo. Sing spread your way. Y se ríe. Dámelo ahora. ¡Eso! ¡Catarina está sudando! ¿Qué escribí? Algo hay de eso. Deberíamos, fíjate, mucho de la narrativa erótica que hago con tu música y tu voz, le daríamos el punch. Podemos hacer un dueto. El podcast. Sin duda. Juegue. Así es. Juegue. Show erótico musical. Exacto. ¿No? Para lograr justo esa conexión sexual. El problema hoy es no podemos contactar y hacer una complicidad en nuestra vida sexual
porque hay demasiado tabú, prejuicio, miedo y este paradigma que nos dice cómo y en qué momento nos tienen que llenar, pues, ni que fuéramos tinaco. Okay. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar a partir de que fluimos? Cuando me dicen, es que Edelmira, fue un comentario, lo cual agradezco mucho, no tengo dinero para comprar juguetes, por lo tanto no me puedo divertir. No, hombre, no, una tiene manzana. Nada que ver, exacto, una, ay, manzana. La Halls negra, aunque una, no digas que no, pero bueno, recursos se consiguen. No, no, pero además que una no, mordida de una manzana, sí, muy, es una imagen muy erótica. Y jugosa, sí. No, sí, truena. Claro. Sí, es más, que nos den likes y puedo empezar a soltar, a dar algunos trabajos que pueden hacer el fin de semana. Ah, ándale. De cómo lograr hacer sin ejercicios. Sin tener que comprar, sí, la práctica nada, de laboratorio. Es más, tengan a la mano. Les prometo que si nos regalan, ¿cuánto estamos ahorita? En este momento 4,600. Okay. Ahí vamos. ¿Les parece si llegamos a los 5,000 y voy soltando los ejercicios? No, 5,000 está muy fácil. Sí, porque la vez pasada fuimos más. 6,000. No, pues ustedes digan que a los 6,000. Mientras voy presentando lo que traigo en la maleta. Sí. Y les voy a, es más, utensilios de cocina en bien del placer sexual. No, eso está muy difícil. Ay, ¿cómo qué difícil, que? Adela. No, la Thermomix en el texo. El cubierto del mango, no, no lo usé. No. O para ensartar los elotes. ¿A quién van a poner a hablar? Uno nunca. Es que hay. Pero tanto, las pinzas sí. Bien que, ¿no? Sabes. No, me imaginé, ay, ahorita. O sea, Maca, cada cositas, viernes. Cositas. Así, amasando. ¿Y cómo amasarías? No, querido, ¿cómo? Ya le cambiaste. Sí, primero empezaste nomás ahí como, claro, si estuvieras lavando. Que... No, con el rodillo. Rodillo. La palita para una nalgadita. Exacto. Ándale. La espátula. La espátula. El del chocolate. Exacto. ¿Cómo le harías con ese? Sí, el que hace espuma. Chocolate, molinillo. Pero ¿cómo le harías? Como el postoperatorio del nepe. Pues así nomás, hija. Lo llenamos de lubricante, el molinillo. Ajá. Ok, abrimos un poco las... Ah, no, no hemos llegado. No, yo no escuchaba ese... No hemos llegado. Checan que si es que no tengas astillas, por favor. Ya dio el avance. Eso es real. Al rato das la nota. Hay que cuidar la textura. Entonces, tú checa el avance. Venga. Hoy lo que traje en mi maletita justo tiene que ver cómo aprendemos a ser cómplices. El problema de tenerle miedo a la exploración es que temo mucho el comentario, la observación o el calificativo de quien comparto en ese momento la situación sexual. Hoy, cuando hablamos de jugar, también hablamos de que unos dicen, es que siempre me quieren controlar. Y digo, es que el control, o también de alguna manera, el egoísmo sexual, no estamos hablando esos de, ay, cuando termines me tapas, a lo que te truje Chencho. No, estoy hablando de... Cuando termines me tapas, qué belleza. Sí. Es que así dice cuando... Muchas señoras que cumplen, claro, así, no, ya. Y señores también. Ay, cuando termines. Sí. Hay parejas donde hay mucha exigencia. Uno de ellos, lo tengo, por cierto, en terapia en este momento, porque la señora decía, para eso eres hombre, ¿no? Que no tienes un instrumento que te funcione. Todos los hombres tienen deseo. Todos los hombres tienen erecciones. Todos los hombres siempre quieren tener sexo. No, no. ¿Qué presión? Sí, sí, sí. Entonces, si hay presión, hay ansiedad, lo que surge de ahí es estrés, es una sensación de que no tengo la capacidad para, y lo que menos se da justo es el juego sexual. Entonces, hoy traje las novedades de cómo soltar el control y darle el control de tu placer a tu al pareja. Otro. Que es un, el es, cuerpo. Que es una sección que Adela ama, todo lo que tiene que control ver. Remoto, control porque remoto. Porque yo soy una control freak. Entonces, la conectividad. Control Wi-Fi. Sí, de ranitas. No los había están visto. Están tú sí quieres saltar. Está padrísimo. Él sí quiere echar el brinco. Porque es viernes de brincar. Quiere echarse un brinco, claro. Exacto. Muy bien. Están bien bonitos. Mira qué patrón es el Casarín. Calza grande. Calza grande. Que no tiene nada que... Ay, ya vas a echar a perderle. La mancuerna. Ya le mataste la nota.
Vibrador Tiffany. Que es muy Tiffany. Ay, Tiffany. Este ya le habías traído al Tiffany. No, no es que son, es una línea completa. Este es el nuevo. Ah. Lo mismo, corriente eléctrica ahora aumentó más el nivel de vibración. Ah, bueno. Y donde hay corriente, hay ambiente. Hay ambiente y de esta manera podemos disfrutar más. Sí, esa es una de las claves importantes. Somos de la felicidad. Sí, claro. Cada uno con su pinche ocurrencia. Ahí de eso se trata la creatividad sexual. De tu pinche ocurrencia. Exacto. Entonces, entre más corriente denota confianza. Mucho de lo que no logramos librarnos en la actividad sexual es que no me siento en confianza. Y estoy esperando, como dicen algunas y algunos, es que eso es demasiado corriente para practicar en mi intimidad. Si ustedes logran reírse, por ejemplo, si te sueltas con algo corriente que amenice, ¿qué se te ocurre? No sé. ¡Ándele! Corriente que amenice, pues. ¿Cómo le invitarías a tener sexo, pero de una manera... que la guarra, mayoría dice, guarra, exacto, sí, pues. Guarra. Piénsalo, guarro, yo ya tengo la idea. Dame la maquita, porque si no... Guarro, eso es guarro. ¿Es guarro? ¿Es guarro? Sí, ¿dijeron guarro que le pongamos guarro? Sí, es guarro. Hoy es viernes de guarro. Era de hablar. Sí. ¿Pero eso se entiende? Se entiende muy bien. Es un lenguaje de invitación sexual. Si me llega un cabrón así, ándale, güey. Pues yo tengo una conocida que eso le prendía mucho y muy... Y eso es muy de cada quien. Si te prende, te pone. Pero como así le invitaban a tener sexo. Sí, como, ¿y qué no vas a querer? A mí me hacen esto. ¿Qué quieres tú? Eso no está guarro. No, sí, es que bueno, hay varias, ¿no? La de vamos a matar el oso a puñaladas, vamos a poner la mayonesa al camarón. Es cultura general. Sí, cultura general. ¿Por acá? No sé. Mira, ya con el pus, ya con eso. ¿Cómo decía Niurka ayer? ¿Cuál? Ay, ¿qué decía? Ay, que una palabra. ¿Cómo era la palabra de Niurka? Ay, sí. ¿Cómo decía, muchachos? Lo dijo varias veces en el programa. Porque dijo, aquí no se puede decir coger. Y le dije, puedes decir lo que quieras. Pero usaba otra palabra. Exacto. ¿Cochar? No. Esa palabra me choca. Ya todo el mundo dice cochar, cochar. Sí, eso es muy del norte, ¿no? Ay, sí. No me acuerdo, pero bueno. ¿En cuántos vamos? En este momento vamos en 4,800. ¡Ay, qué chato! ¿Qué pasó? Vengan esos. ¿Cómo le dirías? Quiero, vamos con todo, pero de una manera que no es muy típica, característica de un amor romántico. Porque eso de vamos a hacer el amor. No, eso no repele. Eso no repele. Es una guarrada. Hacer el amor. Aquí hay algunos. ¿Hacer el amor? Dice Enrique Kurt. Vamos a quitarle el sargazo a la playa. ¡Ándele! Pues eso sonó como a depilación. Está súper guarro, ¿no? Sí, sí. Oye, que Kimbo, dicen. Kimbar. Dice Chavarro que vamos a gratinar el mollete. ¡No! ¡Gratinar el mollete! ¡Gratinar el mollete! ¡Qué guarro! Qué guarro, que a mí lo guarro no me pone. No, ¿cómo? La neta, a mí lo guarro. Más bien ni siquiera piensas. Cuando estás en un ambiente de confianza y están echando el tequila. A sucio. Sí. Esto no es sucio. Esto es guarro. Por eso, es que sucio sí, pero guarro no. Imagínate que llegan y te digan, ven, Adela, vamos a ponerle crema a tu tlacoyo. ¡No, madre! ¡Madre! Ya nomás con eso... Alguien que diga eso métete no me gustaría nunca a mí. O sea, ¿te gusta lo formal? Coger en todo caso, ¿no? Pero coger se vuelve cotidiano. Está bien, no me importa. ¿Y cómo les es una para sí reírte? Puede vivir vamos sin que le digan. Ah, yo soy muy risueña antes, durante y después. Ok, ¿y qué necesito decirte para que...? Risueña la niña y le dan maracas. Y le hacen cosquillas. Claro.
¿Eh? ¿Y cómo hay que decirte para aprenderte? El cachondeo, ¿no? Exacto, no es cachondeo. Una cosa... Cachondeo. O sea, las no te lo propones. Palabras. Son miradas. Miradistas, cositas lindas. O sea, las palabras no están dentro de tu excitación. Yo no sé, a ver, dime tú, yo soy súper auditiva. Sí. Las mujeres en general somos muy auditivas. Sí. Nos sí, gusta ¿no? que nos hablen. Sí. Sí, ¿verdad? Y que te hablen olores. Así, suavecito, al oído, y ahí está buenísimo, está riquísimo. Las mujeres somos mucho de olores. Conectamos a través de los olores. Ay, sí. Las mujeres desconectamos también de tenemos desarrollado 30% más nuestras células olfativas. ¿Eso qué significa? Esa memoria, es como si hoy pasa alguien y tú estás platicando, pasa ese alguien y te dé captas el aroma sí. y en 7 segundos el cerebro dice, ay, me acuerdo aquel que me eché en la prepa. Huele mucho a hombre. ¿No? La punzada. Claro, y además el olor llama mucho y obviamente el oído es como la caricia de tus sentidos. Yo soy súper auditiva, a mí eso sí me pone, pero si me dicen estas cosas que están poniendo en el chat. No. Fíjate, Adela, yo soy muy auditiva. Pero yo funciono con otro tipo de palabras. ¿Cómo qué? ¿Qué te pone? Mucho del juego, mucho de la invitación, pero de una manera totalmente creativa. Para que yo logre excitarme, necesito esa complicidad y esa conexión a través de diferentes cosas. Yo también, pero no tiene que ser guarro. A cada quien le pone lo que le pone. Exacto. Totalmente de acuerdo. Ok. En mi caso, no. Ok. Ok, ¿qué decía? A mí sí me gusta que me hablen. No, es que aquí decía, vamos a ponerle lechera a la tele. Esas cosas, sí, no. No, es que eso está guarrísimo. ¿Cómo? ¿Cuál? Vamos a ponerle lechera a la tele. A eso decían aquí en el chat Hidalgo del camarón y no sé qué, ¿no? No, o sea... ¿Eso te pone a ti? Cuando hay juego, sí. Ok. Sí. Obviamente cuando es en frío. Oye, no. Yo siempre he dicho, lo que te aprieta no te queda. Eso es real. En todos los sentidos. Lo que te aprieta no te queda. Entonces, cuando alguien te manda ese mensaje, pero ya estamos haciendo un juego, ya me mandaste tal vez un emoji. El sexting. ¿No? Sí, el sexting pone. El sexting sí es. Pero si llega inmediatamente y dice, el sexting pone. 5,000. Muy bien. Pero vamos a 6,500 más. Disculpen. Y tenemos 15 minutos. Bien. Todo tiene control remoto. El primero... Mira, ve qué belleza, pues qué hermoso. Está re bonito. ¿Qué parece? Una vagina. Un útero. Sí, qué un útero. Las trompas acá arriba. Ay, sí. Qué didáctica. Es totalmente plano, pero es flexible. Ay. ¿Ya viste? Ay, se queda, permanece. Entonces, esto es para que lo pongas en tu panty. Se introduce, si es que tú lo quieres introducir. Y la parte del... como el montículo, queda alojado o anidado en labios vaginales. Uy, está buenazo es para ir con él por el mundo. Sí, por el mundo, pasearlo. Incluida. Claro. Incluida. Y en el caballero es exactamente, pero ahora al revés. Me encanta tu cara, Casarías. ¿Cómo? Esto va en área de periné. En el y esto en se el envuelve en los testículos y al mismo tiempo masturbación o sexo oral. Pero al mismo tiempo, pues, tenemos el control remoto. Entonces, miren, ese te lo pones, este lo llevas en la bolsa. Te lo pones y te pones. O se lo pones en su saco, así. Exacto. Y él no se da o ella no se da cuenta, tú vas al baño, te lo pones en la panty y le dices, revisa tu surprise. Ese juego sí me gusta. Ese sí, exacto. Y no le tienes que decir nada del tlacoyo. Y del mullín tienes el control o te va a ver. Está buenísimo, claro. Ese me gusta. Este te gustó. Bueno, el que sigue. ¿Lo regalas? Señora, es el primero que me llega, deme chancita. Ah, pues para saber si sirve o no y tú sepas. Bueno, ya lo probé. No este, porque después Maca llega y dice, a ver, déjeme olerlo, posible. No, para que yo lo pueda traer. No, tiene unos de paquete para el paquete. Para que venga. Bueno, no sé si contarles algo que vi ayer en Caso Cerrado. Sí, siempre sí. Porque es de Caso Cerrado. ¿Qué? Acaba. No, es que... ¿Qué? Lloraba yo de la risa, de todo.
resulta que el caso es que una mujer muy católica y muy, ¿no? Demanda a su marido y quiere el divorcio y quiere todos los bienes matrimoniales. Y lo demanda porque le dio a ella un herpes tipo 2, ¿no? Y pues no se explica bien a bien. Y entonces dice que el señor tuvo que, quién sabe que el señor se lo pegó y quién sabe cómo se lo pegó. No, ahí no, 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 espérate, Maca. Yo decía, es broma, esto es broma. Bueno, el caso es que pasan, que pasa el testigo, ¿no? Pasa el testigo y el testigo es una sexoservidora, ¿no? Ay. Y resulta que le dice que pues encontró a su marido, dice, ¿no? Yo me encontré al marido de la señora en un supermercado, haciendo el súper. Y como sí. Y como con la piña volteada. Yo soy sexo servidora, pues me le acerqué, ¿no? Lo claro. Vi como un cliente potencial, me le acerqué y pues evidentemente el otro aceptó, se lo llevó al cuarto. En la bolsa, en el paquete del súper, llevaba un salchichón. Okay. No sé si era un sausage, un set. No, o si era un salami, un pastrami, no lo tengo, pepperami, pero era exacto, era un salchicha. Y entonces resulta que el hombre no quiso tener relaciones sexuales con ella, pero quería estar con ella. Y ella, pues como objeto, encontró el salchichón. No, 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 no. Y salió rebanado con el salchichón. Aquella se metió el salchichón. ¿No? Pero ahí no acaba todo. Esto ocurrió todos los viernes durante 3 años, según relata la historia. Viernes de salchichón. De caso cerrado, todos los viernes. Nunca hicieron, nunca. Se me fue choque la. Sí, está. Por el salchichón. Yo no sabía si reír o llorar, cabrón, ni decir, de veras qué enfermos de pronto podemos estar las personas. Porque a mí eso me resultó ya. Todos los viernes. Mismo ahora, mismo hotel, mismo, ¿no? Mismo un, con un salchichón. Ojalá un salchichón fuera diferente. Con un salchichón. Sí. Mismo salchichón que después de ir a misa los viernes, el señor traía a casa no. Y lo comía la señora. No. La sexoservidora tenía herpes tipo 2. Y entonces, pues la señora durante 3 años, luego de misa, se comía el salchichón que había pasado por la sexo servidora. Y el señor explicó, pues que asumía toda la responsabilidad, ¿no? Pero que como la señora era muy católica, durante 23 años de matrimonio habían tenido encuentros solamente 8 veces, durante 23 años, porque la señora pensaba y creía, y esa es su fe, que pues solamente se tienen relaciones para procrear. Y entonces el otro hombre, desesperado, ¿no? Pero con una, pues, un rollo ahí, pues muy, muy, muy retorcido, ¿no? De algo muy retorcido, explicó que solamente podía lograr un orgasmo cuando veía a su esposa regresar de misa comiéndose el salchicho. Oh. Wow. Oye, ¿cómo le hacían la cena para aguantar? Sí, sí. ¿Qué tienen? Nada, nada, cómetelo. Está como cómetelo. Vengo en apetente. Es como guión de película de Vigas Luna. Exacto, exacto. ¿Qué opinas? ¿Por qué lloras? Sí, no, es que de verdad se me fue choca el agua. Así pasa luego cuando se va. Sí, se van choca las cosas. La lloradera. La baladera y la lloradera. Le sale uno la lagrimita, le sale la lagrimita. De esas historias hay la verdad, el comportamiento es una expresión del comportamiento sexual. En el caso de este señor empezó a ver pues toda la represión, ¿no? Sí. Fue un fetiche, claro, pero el problema es que aquí la señora se comía un salchichón infectado. Pero el señor, el ver que, o sea, todo es simbólico. ¿Qué significa? Si se está comiendo el salchichón, la mente, no sabemos que hay que tratarlo. Sí, no, claro, hay que claro. Pensar que tal vez se está comiendo mi salchichón y es un placer compartir su actividad sexual
ilícita, oculta, a través de ver a su pareja. Por eso mejor hay que ser bien abiertos. Sí, claro. Compren sus cosas. No me veas así, Luis. No, no, por bien abiertos con todo esto. Totalmente. Pues sí. Y decirle a tu pareja cuáles son tus necesidades, qué te gusta, qué no te gusta, qué te incomoda, qué te acomoda, ¿no? De esto se trata, verdad, justo. Ya deja de mirarme así, ¿no? De eso se trata la complicidad y la comunicación, sí, de pareja. Pues claro. Sí. O sea, ojo, no porque mi pareja le encante eso. Si a mí no me gusta, no. No, el no, sí, es no, no y es rotundo. No. El asunto es cómo voy a enriquecer mi vida. Ya no me vuelve, Adela. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien, Luis? No, pues, estoy pensando en los chistes. Por lo del camarón. Todavía la doctora Polo le dijo, le hubieras puesto un condón al sal. Pues sí. Pues sí, ya. Y el público se reía. Y que fuera de saborcito. No, porque la excitación de él. ¡Qué tormento! La excitación de él seguramente es ver que su pareja se estaba comiendo los fluidos de la otra persona. Ay, no sé. Y con la boca y toda. Yo tuve un caso en... Ay, ya iba a decir la ciudad, pero no, qué bueno. Un caso de una señora, un chico que llega al hospital en emergencia porque traía un objeto introducido que había que sacarlo a través de cirugía. Y lo que extraen es la pata de su cama. ¡Ay, güey! ¡Ay! Eso no es todo. La cama toda chueca ahí, desvencijada. Con ladrillos para poderlo... Con libros. Para sí, sí, poderlo estaban hacer. Echando pata. Entonces, regresa al tiempo, el mismo hombre llega a urgencias y dice, les quiero pedir un favor, regrésenme mi pata. ¡Ay, no! Pero bueno, esto, claro, son historias que se prestan mucho para el morbo. No, pero no, yo no la lo sorpresa... conté por morbo, yo lo no, conté claro, porque, no, porque puede sí, suceder, se necesita sí. Apertura. Apertura, sin duda. Hablar con la pareja, cómo estoy, qué siento, hacia dónde voy, cuál y es sesiones mi deseo. ¿Cuál es de terapia. Totalmente. Total, porque además, sesiones si no puedo con una... esto, ojo, una cosa, por ejemplo, la señora... también estaba en todo su derecho. Mi religión me dice que esto no. Y a él, pues, yo no puedo vivir así. Entonces, entonces pues, el problema no, aquí no. es, hay que hablarlo, hay que expresarlo y decir, una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es lo que yo, lo que te yo puedo necesito dar. También. Claro. Por supuesto. Entonces, aquí la psicoterapia sexual es súper importante y vital para sembrar las bases de la comunicación, empezar a romper con esquema, con miedo, porque la gran mayoría andamos navegando siempre en el mar de la ignorancia sexual. Y eso me lleva a hacer prácticas pensando que sexualidad es solamente cuando el pene está erecto, cuando se introduce y tenemos un orgasmo, y no tiene que ver absolutamente nada que ver con eso. Pues, sí. Y este otro... ¿Lista? Oye, dicen en el chat que expliques si se puede transmitir el herpes así. Claro que sí. Sí, sí se puede transmitir. Depende de la temperatura. Sí. Depende de si él lo lleva casi de inmediato. Así por eso, era, porque por eso la señora los, se iba para allá. Misa. Por eso los juguetes sexuales no se pueden intercambiar. No, no, no compartan eso. Tengo también personas que tengo utilizan... una amiga y me lo pidió y se lo presté. No, no, no. Lo acabo de utilizar con una pareja sexual que tengo. Ay, no, y no, no, con otra, otra no, persona. No, sí, no. Y hay que desinfectarlo. Hay que desinfectarlo. Cada Jedi tenía su sable. Claro. Sí, cada quien su sable. Exacto. Todos los juguetes que vienen conmigo son de silicón de uso médico. ¿Qué significa? Cero porosidad, cero contaminación, cero contagio, absolutamente de nada. Este, mi querida Adela y amigos míos, es lo nuevo de lo nuevo de lo nuevo de la succión. Es una pipita. Es totalmente flexible. Oh, ¡ay! Y lo más importante, vamos explica. A aprender. Ahí va, ¿lista? Sé más gráfica, por favor. Sé más gráfica. Esto es un vibrador que tiene una base o un mango que también se puede introducir. Okay. Trae relieves que el tipo de vibración es como ondulatoria o palpita de diferente manera. Toca, por favor, la succión. Uy, sí. Succiona. Sí, 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 succiona, sí, succiona. Pero ahí te va, tócalo de acá. Uy, sí vibra. Sí, succiona y succiona muy bien. Sí, exacto. Mira. Uy, sí, está vibra. La temblorina. Vibra alto. Vibra alto. Entonces, al mismo tiempo que se introduce en cavidad vaginal,
te está succionando el clítoris. Wow. Ah. Y en el varón es exactamente lo mismo. Si no lo quieren introducir, esto se pone en la entrepierna, eleva un poquito más y empieza a chupar y a succionar. Me encanta tu cara. ¿Qué va a caber por ahí? ¿Quieres que te lo ponga? No. Sí. ¿Así de querer? Pues traes jeans, no pasa nada. Bueno, a ver, sé el modelo. En una de esas sí te gusta, manito. No, esto es como es totalmente flexible, justo embona perfectamente bien con el área de perineo. Entonces, hacemos esto. ¿Anies? Ahí está. Ay. ¿Gusta? Sí, sí. Y al mismo tiempo succiona los testículos. Ay, qué presión. Mira, ven. La cabellita. Pegas más para atrás. Ay. Mira, póntelo. Mira, póntelo. Enrolándolo. No se puede andar a perfeccionar. Exacto. Pero además. Tres terrores. Ese también se programa. Mira, póntelo. Mira, pruébale. Este también se programa al celular de tu pareja. Ándale. Ese está bueno. Ese está re bueno. O también lo podemos poner al revés, si me lo permites. Mira, hacemos esto, se introduce y al mismo tiempo tu pareja puede estar chupando o succionando y vibrando al mismo tiempo. Vibrando. Por ejemplo, alto. En el caso de los varones se toma de esta manera exterior. Perdón, yo lo apago porque yo sí me. Te pones, yo sí me caliento rapidísimo. Ah, ahí está. Como boiler. Me salió del alma. Boiler de última generación. Todo un doctor en sexualidad. No, tantito y listo. Pues sí, la verdad yo sí. Qué bueno. Yo sí fluyo bastante bien. Entonces, esto se pone el hombre de esta manera, se sienta, o la pareja, y al mismo tiempo que está vibrando increíblemente bien hacia la próstata, ella o él puede estar sentado y chupa y succiona el clítoris. ¡Órale! ¡Qué avances! ¡Qué avances! ¡Qué avances! Esto es la tecnología. ¿Qué metaverso ni qué metaverso? Y el Tiffany. Sí. El Tiffany. Bueno, esta línea sí de. Se siente, hombre. La línea de Tiffany se caracteriza. Bueno, ya lo bautizó Maca. Me encanta que el siempre Tiffany. Me bautizó. Sí. El Tiffany. El Tiffany porque tiene las piedritas. Y es el color Tiffany. Es. Pues por eso. Pues por eso. Yo pensé es que el color. Yo pensé que era por la piedrería. No, color por el color. Sí, la cajita. Lo tomo con cuidado. Es totalmente ve el tipo de sensación. Hazlo de esta manera. ¿Ya viste? Es un estímulo y una vibración totalmente diferente. Sí, lo sí mismo es. Puedes estar en algún evento y le está. Te lo pones. Mira. Eso se llama complicidad. ¿Y dónde va el joyón? Sí, eso está muy divertido. O sea, pues sí. ¿Tiene la joya? No, esto se introduce en cavidad vaginal. Ah, queda de fuera. Vaginal ya o anal. Ah. Así. Exacto. O así. Exacto. Te introduces y así queda. Exacto. El entonces, el todo el esto queda rodeando lo que son labios vaginales, pero fíjate, tanto. Tócalo de esta manera. Que la mayoría de los orgasmos femeninos, ¿dónde son? El clítoris. ¿No? El clítoris. Y ahí entonces, se empeñan. Ahí se empeñan. Que adentro. Ya, ¿qué bueno, estás buscando? Esto buscando. El clítoris solamente está el ¿qué andas buscando? Generalmente está en tus narices. Exacto. Así de fácil. Es agua simple vista. Está chistosa. Es agua es bonita. Ay, eso no es guapo. Y es un tip. Claro. Búscalo, estará entre apágale. En tu oreja. ¿Ya bajó? Ahí va bajando. Sí, es como pista, lo que dijo Mac, es como pista de skate. Uy, ¿por cuál me decanto, manita? Por ese me decanto. Es flexible, es succionador, es rojo. Este se lleva contigo a todas partes. Ahí está. ¿Ya apagó? Ya se apagó. No, sí, ¿y aquí está para la terapia electromagnética? Sí. Eso se complementa. Ah, el que había traído estás en una anteriormente. Junta aburrida y dices, permítame un momento. Sí. Hay que darte masaje. El que había traído anteriormente solamente era... Sí, exacto. Solamente era para vulva y clítoris. Son
toques eléctricos, ahora también pezones, clítoris y labios vaginales. Yo pensé ponérmelo en la rodilla, que me anda molestando. Estaba hablando por el Kevin. Exacto, sí, para el Kevin. Exacto. Sí, la rodilla, la rodilla. Ay, y el control remoto que también viene acá. Ah, mira. Sí, ahí está, sí. Eso sí se puede ver perfectamente. Mira, ¿ya viste? Ah, mira, también. Espalda baja. Espalda baja. Sí, de esa manera. Es un 2 en 1. Un 2 en 1. Ese sí es un buen 2 en 1. Aquí tenemos nuestra opinión muy fuerte sobre el... Muy clara sobre los 2 en 1. Ahí también se puede ver. Ay, no, David García, no. Se trata de eso, de jugar con tu pareja y hacerlo diferente y divertirte. Disculpe esto. Ahí va. No, ay, yo... Uy, 3 en 1. A ver. Ay, güey. Ay, hijo. Esta es la base para poderlo llévalo contigo. Exacto. Este es, me encanta porque siempre terminamos con lo más intenso. Esto, lo mismo, viene totalmente rosa, ¿no? Flexible, es vertebrado. Esto se introduce en cavidad vaginal. La parte como de la paletita viene texturizado para darle una sensación de vibración, estímulo diferente. En el caso del varón, ojo, porque todo el mundo piensa que esto es solamente mujeres. No, los juguetes son exactamente igual de intensos y placenteros también para el varón. En el caso del varón, esto se abre, se pone en toda la parte del contorno de su escroto, testículos, y al mismo tiempo estoy estimulando el periné. En el caso de las mujeres, se introduce en cavidad vaginal. Esto queda alojado o anidado en labios vaginales y clítoris. Por lo tanto, estimula fuertísimo para orgasmo de clítoris, estímulo y orgasmo también en la parte de la vagina, pero el varón también está penetrando. Y esto a él lo está masturbando increíblemente bien. Yeah. Tiene más de 25 tipos de vibración, está el control remoto, pero la novedad de este producto es que también se programa el celular. Entonces, esos son juegos. Eso es una manera de echarle todos los kilos a la creatividad. Y van a decir, bueno, ¿cómo vamos para empezar a dar los 5,200. No van a tener los. Oye, dice aquí Magali, ese azul está padre. Está padre, el azul. ¿El Tiffany o el último? O el baby blue. No, este el creo, el último, porque es de los esto últimos está padrísimo. Mensajes. ¿Qué opinas? Dice Ede, ¿Qué opina Ede del mural del Mr. Gadget? ¿Que lo quiten o no? Es el material didáctico. No, sí distrae. ¿Pero por qué? ¿Ya lo viste? Encontramos un nepe. Glande. Ah. Y sí distrae y luego abre mucho la boca Luis y distrae más a la gente. Dicen, el que está a la derecha parece asustado y sacado de onda. ¿Cuál es el más guarro? El más guarro de todos. Va a llegar ahorita de te voy a dar tu quincena. No, me matan. Ay, te voy a dar lo tuyo. Tu secundaria. Aquí está tu bono. Aquí está por 3 pavos. Solamente uno fue a la secundaria ya. Tu adelanto. Tiene barrio, es cultura general, investigaciones antropológicas. Claro. Además, es una manera de responder ante las necesidades de creatividad de las personas. Dice Patricia Ilagor, a mí me gustaron todos, pero el mejor es el de la matriz. El que rosa. Ok, excelentes productos. Que no lo quiten, está bien así, nos reímos un rato. Hablen de las personas que no les gusten los juguetes sexuales. Bueno, pues no los usen. Sí, bueno, han probado. Pueden jugar. Algo muy, muy importante. Estas personas que dicen no me gustan, me van a sustituir. Yo nada más les pido de favor, tomen cualquier vibrador de los que tengan a la mano, pónganlo, el que sea, en la nuca y en menos de 5 minutos les quite una migraña y un dolor de cabeza. Solo de ponerlo en la nuca. 2, empiezo a estimular, darle desde la base del cuello
hasta toda la parte del hombro y bajamos hasta un 60% a nivel de estrés. Pero si el mismo vibrador que Maca ya se lo está poniendo, mira, se está desestresando, el mismo vibrador lo ponemos en la base de la columna o en el coxis, ¿ok? O en el coxis, recargamos mientras ven televisión, están leyendo, eso hace que bajen. La espalda baja, claro. Aumenta el corriente sanguíneo, bombeamos mayor cantidad de sangre. Quítenle la morbosidad a la sexualidad. Un juguete, lo que nos ofrece, justo eso, es un juguete para adultos que me permite diversificar sensaciones. No significa que uno sea mejor que el otro. Es parte del juego. Y eso hace que enriquezcamos constantemente la manera de vivir o tener la experiencia sexual. Ok. Dice la banda que si se juntan 10 y compran productos, haces descuento. ¿Por qué no hacemos un código sano? Claro. Oye, pues sí. ¿No? Y la gente que quiera comprar el producto... Sí, porque además yo no tengo tienda, porque lo que me importa es la educación sexual. Yo lo sé. Esto lo vendo y es mucho más barato, sí, que cualquier tienda, pero además esto ni siquiera está en tiendas. Mejor calidad, ¿no? Aquí creo que en México sí, de pronto es exactamente, difícil. Exactamente. Pero entonces lo compras con una profesional, en ese sentido, te aseguras con buenos materiales, etcétera, ¿no? Porque además yo enseño cómo utilizarlo. No calado, pero sí va no calado. Mira, huélelo. Te agradezco, pero así estamos. No va calado, va calado. Como dirías, sabes, te lo agradezco, pero no. Exacto. Te felicito. Que el Jonah, ¿dónde anda? ¿Qué pasó con la sección del Jonah hoy? Fue a hacer una historia. Fue a levantar imágenes con Carlos, ¿no? Eso están haciendo, muchachos. Bueno, pues ¿en dónde? ¿Cómo? Escríbanme en mi Twitter e Instagram, @sexualmenteedel. En mi Facebook, edelmira.mastersex. Y el teléfono de mi consultorio es un WhatsApp, solamente se utiliza para WhatsApp. 5514-345555. Ok. ¿Quieres hacer un código? Va. ¿Código Saga? Sí, que digan código Saga. Y les doy el mejor precio que les puedo hashtag dar. Hashtag Vergadgets. Hashtag. Ya aquí están preguntando que el Tiffany, ¿cuánto? Ya hasta le bautizamos. Sí, gracias a mí. ¿Qué además, es tu contacto, todo. Eden? ¿Qué es tu contacto? Sí. Además, recuerden que parte de lo mío es... Mira, Diana 7849 dice, quiero dos de cada modelo. Please, me urgen. El precio no importa. Dales el teléfono. 55-14-34-55-55. Ahí está. ¿Por qué no lo suben al chat? Alguien. Sí. A ver, repite. 55. Viene. 14. Uh-huh. 34. ¿Sí? 55. 55. Perfecto. Y también te preguntan, ¿cuál es la manera de limpiarlos? Porque supongo que es delicado e importante. No, no es delicado. Sí es importante hacerlo. Todos mis productos son waterproof, o sea que lo podemos meter al agua. Se lava. No compren que si el líquido... que no, con agua... y con jabón como neutro es más que suficiente. No le pongan alcohol porque eso daña la textura, claro, fantástica, o sea, del producto. Muy bien, muchachos, nos vamos. Muchas gracias. Vamos, ¿con cuántos likes? Ay, 5,300. Bueno, o sea, bueno. Se la pela. 77. De hecho, no se la van a pelar. Exacto. ¿No? Bueno, gracias. Gracias. Muchas gracias. Tengan un buen fin de semana. Tengan buen fin de semana. Gracias, Ede, como siempre. Gracias, muchachos, a todos. Y gracias a ustedes, como siempre, por su atención y compañía. Terminando este programa, bueno, en unos minutos más, 12 del mediodía, el mediodía de hoy, es el tercer capítulo de Las Perdidas, que como siempre está imperdible. Así es que no dejen de verlo. Gracias, buen fin, hoy es viernes, hoy toca, se hace lo que puede, con esto está fantástico. Nos vemos el lunes. Y tú estás encantado. Estoy tratando de apagarlo hace 15 minutos.